En esta ocasión, este día 9 de abril, 12 del día a 3 de la tarde, se va a impartir el taller de técnicas de estudio mismo que se va a transmitir en directo por la página web de la ENA, por si ustedes lo quieren seguir viendo, consultando. También se va a repetir en vivo el día 28 de mayo, igual a las 12 del día. Y es para mí un honor presentar a quien les va a impartir este taller. Es el doctor Darío Aguirre Arbizu, presente aquí, por supuesto. Me voy a permitir leerles una semblanza para que ustedes conozcan pues quién está aquí con ustedes y que pues es garantía de que va a ser un taller que les va a servir muchísimo para ahora que empiezan su estudio de la guía. El doctor Héctor Darío Aguirre Arbizu cuenta con estudios a nivel licenciatura en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de posgrado en antropología física por parte de la ENA. Además, cuenta también con un amplio currículum académico de participación en cursos sobre kinesiología y terapia psicocorporal, programación neurolingüística, instrumentación biomédica, terapia de desarrollo sensorial, estadística descriptiva e inferencial, entre otros cursos que ha dado. Su perfil de conocimientos abarca desde la evaluación psicológica de la personalidad, capacidades intelectuales y psicoemocionales, así como el conocimiento de múltiples técnicas para el manejo del estrés y el establecimiento de metas para el cambio personal, entre las que se incluyen las técnicas de aprendizaje individual y técnicas de estudio. Por otra parte, sus conocimientos en antropología física, específicamente en materia de desarrollo ontogénico y filogenético, le han permitido enriquecer la búsqueda de mecanismos para la orientación del conocimiento personal aunado al conocimiento y respeto sobre procesos corporales, lo que deriva en el logro de una evaluación general del estado nutricional, corporal y de salud de los individuos, ello mediante la aplicación de técnicas particulares a la antropología física. En su experiencia profesional laboral, ha colaborado con instituciones públicas de renombre como la UNAM, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Técnica Profesional de Medicina Alternativa, la Escuela Normal de México y la propia ENA, así como en otras instituciones de educación básica, media superior y de atención a grupos vulnerables. El día de hoy, contamos con su valiosa presencia, teniendo a su cargo la impartición del taller de técnicas de estudio, que como parte de las actividades del curso propedéutico presencial 2016, es una actividad de apoyo y sumo valor para su preparación hacia la aplicación del examen de admisión a las licenciaturas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido el doctor Aguirre Arbizu, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo de veras les garantizo que les va a encantar. Aprovechen los chicos, pregúntenle. Ahora sí que aprovechen esta oportunidad que les está ofreciendo la escuela y que esto les sirva para que aprovechen todas las demás clases y así también su estudio independiente. Cualquier cosa que se les ofrezca, estamos a su disposición entre semana y los sábados en el Departamento de Planeación Académica, segundo piso del edificio principal. Para consultar los datos de contacto, están en el folleto informativo en la página web. Muchísimas gracias, buena suerte, buenas tardes y nos vemos a las 3. Buenas tardes, qué bueno que hay mucha gente. Me asombré ahorita que salí a comprar un cafecito, que hubiera tanta gente. No pensé que se formara una colísima. Ya ni la de las tortillas es tan famosa. ¿Alguien de ustedes aquí toma café consuetudinariamente? Levanten la mano. Los que no van a entrar a la ENA, porque necesitamos gente que tome café.
Entonces, háganse aficionados de aquí al día del examen. ¿Hoy fue que les entregaron la guía o en la semana? Tengo entendido. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Hace un mes? O sea que ya llevan leída siquiera la séptima parte de la guía, por lo menos. ¿Quién dijo yo sí? Ya leí un capítulo completo correspondiente a la materia de antropología física. Muy bien, van avanzados. La tarea va a ser leerlo 7 veces, ¿eh? Y no es broma. Tenemos varias metas que cumplir. Una, obviamente, dar la conferencia en donde les voy a dar algunos tips secretos que yo he usado, que yo algunos de ellos los he diseñado inclusive, para poder aprender mejor. Como función del Estado es la obligación de proporcionarnos ciertos tipos de educación. Por ejemplo, la educación a nivel básico es obligación del Estado, ¿sí? Hasta secundaria por lo menos, y ya están extendiendo, lo esperemos, a nivel preparatoria como totalmente obligatorio. En el caso de la Escuela de Antropología, es obligación del Estado entregar educación para formar a sus propios antropólogos, que va a contratar en un porcentaje mínimo, pero les da la educación, ¿no? Ahora, la responsabilidad de aprender es de ustedes, ¿sí? Podría ser que los chavos de secundaria les encanta evadirse y no quieren aprender, porque sepan que también doy clases en secundaria. Ah, algo que no mencionó la profesora, soy ingeniero en electrónica también y doy robótica. Entonces, a los niños les enseño robótica y a las personas les enseño a quitarse lo robótico, porque se mueven como robots a sus edades tan jóvenes y ya perdieron habilidades corporales, de las que sí sé. Entonces, los niños en secundaria, en el ámbito actual y por lo menos donde yo estudio, digo, donde doy clases, no quieren aprender, ¿sí? Se niegan terminantemente a mucho de lo que les convendría. El Estado les da la educación gratuita porque yo no les cobro por darles clase, pero ellos se niegan a hacer las actividades que uno les propone. Y entonces uno se tiene que convertir en el payasito de la tele para que le ande buscando, ¡ay, te gusta esto! ¡Ay, te gusta esto! O sea, por eso estamos en la etapa de formación de ellos, ¿no? Pero afortunadamente no tengo que hacerle el payasito con ustedes. Payasito, payasito. Pero se ríen, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Entonces, pero yo les aviento la responsabilidad de aprender a ustedes. Ustedes están aspirando a entrar a una escuela que esta sí es mejor que las competencias estas para las concesiones de Pemex, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo son las competencias que está estableciendo el gobierno para las empresas mexicanas contra las extranjeras? Según ellos les allana el terreno, pero pues empresas jodidas contra empresas pudientes, pues el jodido no puede. Y aquí, al contrario, a todos los vamos a entrenar bien duro en lo mismo, porque es obligación de la escuela enseñarles antropología, porque escasos son los que han tenido cursos de antropología en su preparatoria, o bachillerato, o CCH, creo que en CCH les dan antropología 1, o si vienen de CONALEP, CEBETIS, ¿quién viene de CONALEP? Sí, tenemos presencia con Alep, arriba con Alep. Y ¿quién viene de Bacho? ¡Arriba los Bachos! Entonces, no es que desprecie la prepa, lo que pasa es que, bueno, han de saber que hace unos años estuve como el orientador vocacional de la Escuela de Antropología. Y entonces yo me di a la tarea de visitar muchas escuelas a nivel preparatoria, bachilleratos, CETIS, CEBETIS, CCH, prepas, no, ahí no fui porque, pues como, no nos quieren allá. Hasta hicieron su propia escuela de antropología, o sea, su instituto de antropología. No, es que no teníamos convenio. Pero visitándolos me di cuenta que una de las grandes carencias de los jóvenes era la forma de aprender. Están tratando de aprender a nivel preparatoria como si fueran niños de primaria. Y eso ya no se puede. Y si ustedes aspiran a entrar a un nivel licenciatura y se ponen a estudiar como niños de primaria, no funciona. Necesitan técnicas especiales de cómo aprender. Aquí vamos a ver como una embarrada de todo lo posible.
He procurado actualizar la información, pero de todos modos es una embarrada. Y yo les voy a invitar a que me sigan en eso de hacer lo que yo les pida. Cuando yo en el 96 hice mi examen de admisión a la UNAM para estudiar psicología, yo ya tenía la carrera de electrónica, pero quería chutarme otra, entonces a hacer el examen. Y preparé, por ejemplo, una forma de elaborar el examen ya estando frente a los papelotes, que me funcionó, 110 de 120, está re bueno el promedio, nada más que en ese entonces no lo publicaban. Yo llevaba mi conteo, ya, yo sé que fallé en 10. Pero entré. Y a partir de estudiar psicología me di cuenta que tenía muchas deficiencias en términos de aprendizaje y de muchos cursos que tomé fuera de la universidad también, entre ellos lectura veloz, por ejemplo, que no se enseñaba mucho de esto en escuelas de gobierno. Casi todos vienen de escuelas de gobierno. ¿Quién viene de escuela particular? Es que aquí somos inclusivos. O sea, aquí todos le van a entrar. Aquí lo que vamos a hacer es que los vamos a hacer competir. No tengo el dato exacto de este año, pero normalmente para entrar a antropología social son de 5-1. Es decir, 5 candidatos por un lugar. Pero por eso los vamos a entrenar bien. Aquí sí les vamos a poner el suelo parejo, ¿eh? Y va a depender más de que quieran hacer lo que yo les proponga, en mucha medida. Yo he tenido resultados de jóvenes que efectivamente hicieron lo que les pedí y me saludan cuando nos vemos en el pasillo. Profesor, usted me ayudó mucho. Bueno, me han ayudado, me han felicitado hasta de fuera de la escuela. Es que tengo videos de esto en el YouTube, entonces dicen, sí funciona. Es decir, me ha funcionado a mí, le ha funcionado a otros y les puede funcionar a ustedes si lo hacen. Si no lo hacen, si nada más me sueñan, pues tendrán uno que otro orgasmo, pero no más. O sea, no van a aprender. Entonces, por ejemplo, para arqueología más o menos andan de 5 a 7 por 1, antropología física como de 3 a 1, la que no quieren, pobre carrera de lingüística, ¿no? Hay 1.5 a 1. O sea, si tú pones, acuérdate que tú cuando te inscribiste en línea dijiste qué carrera quieres, ¿no? Tienes oportunidad de cambiar. Cuando el día del examen vas a volver a hacer la selección y van a ver cómo muchos cambian, porque cuando ven lo que es realmente la antropología en esta escuela, dicen, ¡wow! Es otro mundo. Pues aunque sea 5-1, yo sí logro 1 en antropología social. ¿Sí? Van a ver cómo sí se puede. Por cierto, aquí aplicamos la política de Bob el Constructor. ¿Quién conoce a Bob el Constructor? No se hagan que no vieron Canal 5, ¿eh? Una cosa es que quieran entrar aquí y otra cosa que no vean Televisa. ¿Cuál era la política de Bob el Constructor? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Les puede sonar muy anglosajona, pero funciona. Entonces, la idea es prepararlos, se les ha entregado una guía con todo el material que se va a utilizar para elaborar el examen, de hecho ya está elaborado. La guía se ha ido perfeccionando a lo largo de los años, quitándole errores ortográficos, errores de redacción, errores de dedo, errores del editor que se le ocurrió meterle mano a la edición. Hasta increíble, el editor le puso, ay, es que no pregunten esto, mejor cámbiala. No, es que no lo digan de esa manera. Entonces cambió mucho de una redacción que tuvimos en alguna edición. Entonces se ha depurado, por lo tanto es una guía muy consolidada, tiene secciones para aprender, secciones para contestar preguntas. Y además tienen que hacer el propedéutico en línea, ¿no? Y contestar, ¿o ya no? ¿Ya no hacen propedéutico en línea? ¿Cómo? Sí, tienen que hacer en línea, tienen pues exámenes de simulación en línea, ¿qué más quieres? O sea, está bien, es excelente todo lo que puedan hacer. O sea, lo que pasa es que el conocimiento está aquí. Te lo vamos a exponer desde acá. Los maestros que tomen, como hoy tuvieron su sesión grupal, se los va a exponer desde acá. Pero nosotros se los vamos a preguntar en la guía desde acá. Y en el examen se los vamos a preguntar desde acá. Pero es lo mismo.
Tú no vas a poder decir, es que eso no venía en la guía. Sí venía, nada más que desde otro punto de vista. Y eso es lo más interesante, que sepan ver el mismo conocimiento desde varios ángulos para que eso les dé versatilidad. Por eso, técnicas de aprendizaje. Entonces, no es que seamos malos. Te digo A y te pregunto, ¿qué te dije? ¿Eh? No. No me tienes que contestar A, sino me tienes que explicar. Bueno, estábamos hablando acerca de una primera letra del alfabeto que tiene una forma estilizada, dos palitos que bajan formando una pirámide y otro que cruza. Fíjate, de que te dije A, tú me tienes que dar toda una explicación así, profunda. El alfa y el omega. Entonces, la idea es prepararlos, que puedan leer la guía, y es en serio, 7 veces. Pueden, desde que les se las dieron hasta que les vayan a hacer el examen el 25 de junio, leer 7 veces la guía, dedicándole 2 horas de estudio diario, lo menos. ¿Sí? Así que róbenle tiempo al novio, a la novia. Si es necesario, córtenlo unos meses y después regresan. No eres tú, es el examen de ingreso. Para que puedan hacer lo que sea necesario para estudiar. Porque eso es lo que hace el adulto. Ustedes tal vez alguno tenga menos de 18 años, pero tienen que ya actuar como adultos. El adulto se responsabiliza de lo que le toca. No se van a poner a lloriquear, es que nada más tenían 550 lugares. No. Es que hay 3,000 aspirantes, no me acuerdo cuántos, pero son un montón. Siempre y cada año se incrementan. Y lo más interesante es de que los que vienen aquí se entrenan mejor que los que no vienen. O sea, me refiero a este. Entonces, ustedes tienen más punch que los que no han venido. Bueno, todavía se nos cuelan algunos. Es una escuela con muchas oportunidades. Somos inclusivos de todo tipo de personas. Pueden entrar hasta... Yo tuve una alumna de 60 años de edad. O sea, no hay problema. Y los que son arriba de 40 les pueden ganar los lugares, porque ya tienen experiencia en cómo aprender rápido. Tengan mucho cuidado. Por ejemplo, no hay promedio mínimo para entrar. ¿Sí? No te pedimos promedio mínimo. Terminaste y tienes tu certificado de preparatoria a nivel bachillerato, nivel estudios medios, tú entras a la escuela de antropología. ¿Sí? Claro, haciendo el examen, entrando en ese proceso. Orientan muchos recursos económicos de la Escuela de Antropología a tenerlos aquí, a prepararlos, a hacer la guía, a tener los recursos en línea, a tener el campus virtual como tal. Cada parte de la guía fue hecha por 2 especialistas, por lo menos. Y además, cuando se hicieron las preguntas, tanto del que vienen en la guía como las otras preguntas en el campus virtual, y aparte los del examen, se han estado supervisando por pedagogos y por psicólogos. Yo también participé en ese proceso. Puedo decir que es uno de los exámenes más justos que pueda haber, porque te preparamos, te damos materiales, te damos recursos y te preguntamos de una manera tal que vamos a discriminar entre el que sabe y el que no sabe. Nada más. O sea, no por tu condición. Aquí sí deberíamos poner el letrerito. No se discrimina por tendencia sexual. No, eso no. Lo que nos interesa es lo que tienes y vas a adquirir en la cabeza en estos meses. Ajá. Y por eso es importante que tengas esas capacidades para adquirir esa información y poder procesarla y poder proyectarla en un examen. ¿Sí? Pero el examen es de lo más justo. En la UNAM, mira, es un examen para que no entren. Ajá. Aquí es uno para que sí entren. Ajá. Si no, pues no te daríamos este propedéutico, no te daríamos el propedéutico en línea, no te daríamos las técnicas de aprendizaje. O sea, es uno de los mejores. La verdad, sí se les prepara porque sí queremos que entren. Que entren los mejores capacitados. Y cada año va subiendo el promedio de aciertos para ingresar. Acuérdense cómo es el proceso. Hay 50 lugares para antropología física. De todos los que pusieron quiero entrar a antropología física, entra primero el que máximo, o sea, el que más puntos sacó en el examen. Son 120. ¿Sí? El que más puntos sacó, ese es el que entra primero. Después, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y precisamente, no me acuerdo si en antropología física o arqueología, fue que obtuvieron los máximos puntajes de ingreso que subió
mucho comparado con otras carreras, ¿no? Entonces, el promedio con el que están ingresando cada vez es mayor, por eso se tienen que poner a competir. Ojo, no es tu promedio que hayas sacado en la preparatoria, es el número de aciertos que sacas en el examen, y eso es importante. Te estoy dando esta información porque es importante para que te formes objetivos de cómo hay que estudiar y cuál es el plan. Su objetivo de ustedes es sacar el máximo número de aciertos en el examen del día 25. No existe otra cosa. Aquí está el apoyo técnico. Cafecito. ¿Sí? Ya existen los divorcios de los noviazgos y similares, ¿no? O sea, entonces, lo que necesitan es centrarse en estudiar. Hay quienes trabajan, pues yo he conocido gente que trabajan y entran a la ENA, porque le deslindan tiempo para poder estudiar. Entonces, pretexto que es que yo tengo que trabajar, tienes que quitarle sueño a alguien o a algo. No vayas a fiestas, deja de chupar unos meses. Además, el aprendizaje por alcoholización no existe, ¿no? O sea, de hecho, la definición de aprendizaje implica que no nos andamos metiendo porquerías al cuerpo para supuestamente fijar los conocimientos. Porque algunos dirán, no, es que vieras cuando voy con los huicholes. Ay, ay, ay. No, y ahora que ya la marihuana es medicinal, ahora me consiguen una de mejor calidad. No. En estados extásicos, por lo menos no para esta guía, ¿eh? Para otras cosas tal vez. Si ya si quieren ver las líneas del mundo. ¿Sí saben qué es eso? ¿Las líneas del mundo? ¿No? ¿Quién sí sabe? ¿Nadie? Las líneas del mundo es un concepto que yo conocí a través de leer a Carlos Castaneda, el que dio a conocer que en México había un chorro de peyote, y se vieron todos los peyoteros ahí, a acabarse el peyote mexicano, ¿no? Los gringos. Entonces él habla de las líneas del mundo como unas líneas energéticas luminosas que cruzan todo, y según esto algunas personas en estados estásicos las pueden ver, o el molde del hombre es otro concepto que tiene. Entonces, Carlos Castaneda de repente le presenta a Don Juan, le hace algún pase mágico así, ¡fum!, le presenta el molde del hombre como una imagen de un ser humano luminoso, dorado y así, que, y hasta se arrodilla porque dice, es Dios Cristo. Se le dice el otro, ese es el molde del mundo, del hombre, ¿no? Pues todos están hechos en base a este molde. Entonces, sí, bueno, si accedes a esos niveles de conciencia y todo eso, bájale tantito unos meses en lo que te regresas a este mundo terrenal a leer tu guía. ¿Sí? Bueno, entonces, porque como ven en esa imagen, los vamos a llevar al baile. A ver, escuchen esta canción. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. Su gracia, ¿dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura.
la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. ¿Se oyó más o menos? ¿Se oyó? Sí. ¿Sí? Ok. Porque desde acá no alcanzo a oír todo lo que se oye allá. Bueno. Vamos a estudiar aquí algunas técnicas para que puedan dedicarse a estudiar a las personas de las comunidades indígenas, rurales. Los vamos a enseñar a protestar, los vamos a enseñar a observar, tanto visualmente como antropológicamente. No importa si hacemos paros ahí en el puente. Esta es una vista de la ENA, el lagartijero, así se llama esa área. ¿Sí sabían? No, pues ahora ya sabes. El área aquí se llama lagartijero. ¿Por qué? Porque llegas y te cuajas. Bueno, estaba yo buscando fotografías para poner en esta presentación y entonces puse ENA, imágenes, y me encontré esta. Es muy interesante porque el señor se llama ENA. ENA, E-N-A-H, ENA, la avión, algo así, es un bailarín. Entonces, y como aquí en la ENA luego dan cursos de baile, y yo lo vi en una fotografía bailando, iba a poner a la fotografía nada más por la muchachona, pero ya después me di cuenta, no, esa no es la ENA, ¿dónde es? Ah, y ya me puse a investigar, se llama ENA. Bueno, pero verificamos precisamente los grupos culturales diversos, ¿no? Han de saber que en México la población negra es grandísima, nada más que está oculta. Es como decía Mafalda, los tenemos debajo de la, no, Susanita, ¿no? Debajo de la alfombra. Y entonces, pues vamos a entrar al baile, ¿no? Espérenme tantito, vamos a cambiar de presentación. No tiene palabra, dicen. Ya se trabó. Yo que la apapaché, que le traje hasta su airecito para que no se calentara. Y se pone peor. Bueno, en lo que la reinicio, continuamos a lo que sigue. Entonces, al saber ustedes cuál es la estructura de cómo está organizado el proceso de admisión, ustedes pueden fijar sus objetivos entre ellos, estar bien preparados hasta 3 días antes del examen. ¿Por qué? Porque los últimos 2 o 3 días yo les voy a pedir el favor que ya no estudien nada, ya no van a aprender nada. Entonces, mejor se preparan desde hoy, que estamos en tiempo y forma, para que lleguen a su estudio o a su examen de la mejor manera posible. En lo que se reinicia este aparatejo, hay diferentes formas de aprender. Todas las formas de aprender implican que estamos haciendo asociaciones en nuestro cerebro de ideas previamente instaladas para que podamos hacer encadenamiento de ideas. Eso es, el proceso de asociación es muy importante. ¿Sí? Si tú no tienes ideas instaladas previamente, no hay problema, te las vamos a instalar. ¿Sí? De hecho, hasta sería ventajoso, ¿no? O sea, es más fácil poner energía eléctrica en un pueblo donde no hay que en uno donde ya hay. Curioso. Entonces,
Lo importante es de que si no tienes idea de qué es la antropología en sus 7 variantes que nosotros tenemos aquí, leyendo la guía te vas a dar una idea. Ajá. Entonces, te vamos a instalar software nuevo. Entonces, vas a empezar a asociar ideas unas con las otras. Hay formas de aprender, lo vamos a profundizar un poquito más adelante, con las cualidades del lado izquierdo del cerebro, y formas de aprender con las cualidades del lado derecho del cerebro, y cualidades integradas. ¿Sí? Entonces, no te preocupes si de repente te pongo a hacer cosas raras. Estoy tratando de activar el lado derecho del cerebro de cada uno de ustedes. Ahora, también hay niveles de aprendizaje consciente e inconsciente. Entonces, tú debes saber que existen. Si tú no sabes que existen, lo más seguro es que digan, este Darío está bien pendejo. ¿Sí? Y de hecho lo dicen, porque no saben que existe eso. Aquello que no te hayan dado como un conocimiento plausible en los niveles previos, tú lo vas a poder evaluar como imposible, absurdo, inútil, innecesario, y si te sales antes de las 3, ya sé qué pensabas de mí. Ah. ¿Esto para qué sirve? Sí. Pues yo te garantizo que sirve, lo he aplicado en mí, lo he aplicado en otras personas. Acuérdate además que yo tengo nivel doctorado, Me las aplico constantemente. Todo lo que vengo aquí lo he aplicado, se lo enseño a muchas personas y hasta por eso estoy subiendo en el YouTube los videos. Lo que ya está en el YouTube fueron los primeros videos que cuando se hicieron dije, ¿cómo que estás filmando en una VHS del año del caldo? Ni modo, así salieron. Pero ya los hemos ido mejorando, Ya se ven mejor. Y creo que ustedes no van a tener acceso a los videos que están en línea. Bueno, los de YouTube sí, los míos, pero los que se filmaron el año pasado para ustedes, este año no se los van a dejar ver, pero aquí estoy yo. ¿Por qué? Pues porque queremos hacerlo variadito, espérame. Ay, en lo que se reinicia todo esto. Bueno, entonces, vamos a ver diferentes técnicas que trabajan con diferentes recursos del cerebro. Hay estudios que indican claramente que aquellos que saben chino utilizan más áreas de su cerebro que aquellos que aprenden otro idioma desde pequeños. Eso tiene que ver porque el chino es un idioma que tiene 8 niveles de interpretación. Cualquier simbolito que veamos tiene muchos niveles de interpretación y cuando juntamos 2 simbolitos se complica la cosa. ¿Sí? Entonces hay que saber mucho de filosofía, de cultura, de muchos aspectos de una práctica. Para en un contexto un mismo símbolo puedes representar algo y otro en otro contexto otra cosa. Pero entonces está comprobado que utilizan diferentes zonas del cerebro y esto lo han comprobado por medio de imagenología. O sea, revisan en el cerebro cómo se van formando, cómo se consume glucosa según los recursos que utilizan y se ha comprobado que se usan más en el chino. Pero no se vayan a poner a cobrar a lo chino, porque es otra cosa. Mejor ni me hables de eso. ¿Quieres que te termine de dar el taller? Ah, bueno. ¿Y otra vez se trabó? A ver, ahí está. Pues vamos a revisar. La tecnología no tiene palabra. Ahí ya debería estar. Bueno, sigan viendo los pajaritos. Entonces, ahí está, vamos adelantando. Ya ni los vamos a ver estos temas. O sea, no vamos a ver lo de los temas. Van a ser, aprenderás habilidades y capacidades de estudio con métodos para adultos, eso es muy importante, que puedes aplicar. Todo lo puedes aplicar, lo que quieras, lo que no, nada más di que no quieres, no que no funciona.
Entonces, vamos a ver estrategia, vamos a aprender estrategias, es decir, acciones planeadas que pueden ayudarnos a desempeñarnos mejor. Eso es muy importante. Son cosas conscientes. Cuando tú trabajas de modo espontáneo, pues es un tipo de estrategias, así llamadas espontáneas, ¿no? Quién sabe si te funcionan. Pero cuando trabajas con estrategias que están basadas no solo en conocimientos científicos, sino en experiencias, puedes lograr mejores resultados. La idea es que tengas un método, un sistema de ponerte a trabajar y estudiar en tu guía. Si no lo tienes, todavía estás a tiempo, o sea, son varios meses. Para que establezcas una serie de patrones de movimiento que te lleven a hacer lo óptimo, te puedes tardar 21 días. O sea, no necesitas tanto. Nada más es cuestión de que dejes de hacer lo que no te está ayudando a aprender. De los recursos previos que tengas aprendidos de preparatoria, incluso de la primaria, aproveches lo que sí puedes utilizar y deseches lo que no sirve. Distraerte con los cuates que en el teléfono te sirve aprender. ¡Ay, pero es que es bien padre! Oye, no te distraigas con los cuates. Aprovecha el recurso y socializa, por ejemplo, que es una técnica de las que propongo. Y así, entonces formas un método de cómo debes ir estudiando con un conjunto de técnicas que son las formas específicas de hazlo A, B, C, D. ¿Sí? Si alguien de aquí es muy guadalupano y ve la Rosa de Guadalupe y a la Virgen se está encomendando para pasar el examen, no funciona. Necesito que aprendan habilidades, es decir, que sepan hacer cosas, ¿sí?, para tener capacidades, es decir, que puedan hacer otras. Esto es muy importante. Entonces, el estudio es una adquisición intencional. No te llega la Virgen y te ilumina, ah, ya sé. O que te pongas tus lentes aquí, y, o te ponen aquí, no, como si estuvieras en la Matrix, ¿no? ¿Quién vio la película Matrix? Tienen que volver a verla. Tal vez así quieres aprender, ¿no? Que te claven algo aquí, ya sé, Kung Fu. Ah. Entonces, el aprender es un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos y habilidades. Intencionalmente, ¿y por qué haces cosas? Las cosas que yo te pido que hagan son las que han funcionado. Y que dejes de hacer lo que no te funciona. Lo que ya sabes, es que así yo lo he logrado, pero me cuesta mucho. Te dejo de hacerlo, ya. No, no lo uses eso. ¿Sí? Entonces, ahora, coloquen su cuaderno en posición apaisada, es decir, así a lo largo, su cuaderno. Así. A ver, levanta tu cuaderno, compañero, así. Así como el compañero lo tiene. Y ahora yo les voy a presentar una imagen. Dijiste una imagen. Ah, es que después de esta les voy a presentar una imagen. Entonces yo les voy a pedir de favor que vayan dibujando lo que aparece. Va a abarcar desde lo alto de su hoja, en la posición que yo les pedí, hacia abajo. Entonces, y les voy a dar poco tiempo, así que no se preocupen, tú dibuja. Ponte a hacer lo que yo te pido. Entonces, ahí va la primera imagen. Dibuja lo que ves. Cualquier cosa que sea que se te ocurra que pudiera hacer. Dibújalo. Y ahí viene lo siguiente, ya te agregué algo que debes agregar a lo que ya dibujaste o debiste haber dibujado previamente. Solamente ponte a hacerlo. La vida es tan cruel que si no agarramos las oportunidades cuando nos las presentan, ya no se van a presentar otra vez. Por eso es de que te doy nueva información para que agregues a lo que ya debiste haber dibujado, porque la vida no te va a esperar a ver cuando tú quieras. O sea, de hecho, decía precisamente don Juan que uno de los problemas del ser humano es que creen que son eternos. Y siempre, y por eso se quedan enamorados toda la vida de la misma persona. Ahí está la siguiente parte de lo que te agregué. Vamos a tardar unos 5, 10, 15 segundos. Sigue dibujando, sigue dibujando, sigue dibujando, sigue dibujando. No te pongas a cuchichear con tu compañerita, ponte a dibujar, ponte a dibujar. Andabas en no sé dónde, no voy a decir dónde. Y ahí te va lo que sigue. ¿Qué? No sé, tú dibuja lo que ves. O sea, yo no te dije piensa, te dije dibuja. Nosotros somos muy dados a andar haciendo lo que no nos piden.
Y eso atrasa el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí va lo que sigue. ¿Quién sabe qué sea? Y ponte, te la puse fácil, ¿eh? Porque en otros grupos les pido que lo dibujen viéndose entre las piernas. Sí, de veras. Entonces, ahí te doy la siguiente imagen para que dibujes. Son puras líneas, no tienes que dibujar volúmenes ni nada particular. No entendí el chiste, pero vamos a reírnos. Ahí está lo que sigue. Ahí se va completando la imagen. ¿Quién sabe qué sea? Imagina todo lo que tú quieras como examen proyectivo. Y entonces le podrás poner todo tu contenido personal interior. Entonces sigue dibujando las rayas. No te quedes asombrada, nada más dibuja. De veras, dibújenle, muévanle. La imagen no es pequeña, o sea, es compleja, tiene muchas rayas. Dibújalas, nada, ya no te ocupes de otra cosa. Ahí está la que sigue. Y ahí está la que sigue. No importa lo que sea, lo importante es que sigas las instrucciones de ponerte a dibujar conforme se agregan elementos a la, a la imagen. No importa lo que sea. Ahí está la siguiente. La siguiente parte. No es fácil encontrar imágenes para ponerles a ustedes aquí. Y ahí está. El total de la imagen, complétala, te voy a dar 10 segundotes para que la completes. Rápido, 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 no pienses, ponte a hacerlo, nada más hazlo. Haz lo que se te pide que hagas y así funciona. Y bueno, se acabó el tiempo. Ahora, volteen su cuaderno. ¿Se parece o no se parece? Cuadró todo esto cuando tuve que apagarla. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos usando todos los sentidos, por lo tanto tienen que aprender a ver, a oír, a palpar, a degustar. No sé todavía cómo podríamos degustar el conocimiento antropológico, pero tal vez con unos buenos tlacoyos, ¿no? Un tequilita, cafecito. Aprendemos con todo el cerebro, como les decía, tenemos lado izquierdo, lado derecho, funcionan más o menos diferenciados. En realidad funcionan integrados en personas normales como ustedes y como yo. Solamente funcionarían de modo claramente diferente si les cortamos la mitad de la cabeza. ¿Sí? Se les corta
la sección del cuerpo calloso que une el cerebro, y así funcionarían diferenciados. Pero de todos modos, culturalmente tenemos elementos que nos hacen que aprendamos más de un lado que del otro. En el chino utilizan más el lado derecho. ¿Sí? Las culturas asiáticas utilizan más el lado derecho para muchas cosas, para otras también usan perfectamente el lado izquierdo, ¿no? Lo integran mejor. Y nosotros, que somos dados a que las cosas sean nada más de una sola forma, tendemos a ser cuadrados y solamente lo que es racional, ecuánime, y hasta incluso los investigadores sociales, aunque no aprendan matemáticas, son muy dados a ser rígidos. Los sentidos son condicionados por la cultura. Usamos los sentidos, pero a la vez aprendemos a no usarlos. Hay una cultura en el Pacífico que, bueno, por lo menos había cuando hicieron la investigación. Se supone que eran muy buenos para ver objetos lejanos. Se pusieron a llevarles cartas de estas de evaluación de la vista. Y les pusieron en particular aquella que tiene, aparece una especie de letra E, en varias posiciones, ¿sí? Y observaron que tenían de veras un 20-20 muy bueno. Pero además notaron que era más, o sea, para ellos identificaban inmediatamente la que tenía la forma de una E acostada, digamos. Uh-huh. Y esto era porque habían desarrollado la habilidad de ver a lo lejos barcos. Entonces, para ellos identificar esta forma era fundamental. ¿Por qué? Porque así es como están las velas del barco. Uh-huh. Esto es real. Hace muchos años, cuando estaba yo estudiando psicología en la materia de senso-percepción, tenía yo una compañera que era experta en imagen y en colores. Y entonces a ella le tocaba dar la clase y llegó con dos telas así azules de este tipo. Entonces, a ver, una tela, otra tela. Y así a cada uno nos dio dos telas. Póngansela en la mano y díganme, ¿cuál es más oscura? Estás loca, compañera, son iguales. No, una es más oscura que la otra. No, son iguales. Éramos 8-1, a ver si por mayoría ganamos, ¿no? Pues no, la experta soy yo. Así que de tarea, ahorita tienen que identificar cuál es más oscura que la otra. Las dos telas azules y de este azul. Entonces, pues estábamos bajo esa luz verde de tubo, nos salimos al sol, que sí, que no. Entra uno en el conflicto neurótico de, a ver, yo no veo diferencias, está repinche loca aquella. No, pero ella es la experta, entonces el pinche loco soy yo. O sea, es un verdadero conflicto cuando nos dan información que se sale de nuestro campo de percepción normal. Entonces lo que debemos hacer en estos casos es hacerle caso al experto. Tú no puedes, no importa, di que puedes y hazlo. Entonces yo me estuve buscando conocer, me tardé 20 minutos, los demás compañeros ya se fueron al receso, y yo seguí aquí, seguí acá, se metieron a la clase y yo seguí aquí, no, es que sí, que no. Pero fue más el conflicto, me tardé más en ese conflicto neurótico de que es imposible, si es posible, que quién está loco, que lo que sea, que hubo un momento en el que teniendo las telas así tomadas con mi mano, una, la de la izquierda, hizo esto, ¡zum! Se alejó de mí, o sea, me sorprendí. Y en ese momento fue la más oscura. Ya no pudo volver a ser igual. Había ganado la capacidad de diferenciar. Y cuando logramos la capacidad de diferenciar dos fenómenos de la realidad que están allí presentes, ¿sí? Ya no pueden volver a ser iguales. Ya no puedo hacerme menso. Llegué con la compañera, mira, este es el más oscuro, este es el más claro. Efectivamente. ¿Sí? Tuve que aprender a percibir la diferencia entre uno y otro, dado por el experto, en este caso mi compañera, ¿no? Así va a ocurrir con las técnicas de aprendizaje, ¿eh? Ustedes van a decir, este cuate está re loco. Ponte a hacer lo que yo te digo, no lo que tú quieres. Ponte a hacer lo que yo te digo. Funciona. Entonces, como otro ejemplo de que la percepción está modificada por la cultura, en una situación de cacería, también en zona de islas del Pacífico, un investigador reportaba que lo que él sabía de los cazadores era que iban pasito por pasito, iban analizando el camino y entonces al analizar el camino sabían a dónde iba la presa, ¿no?
o la persona que seguían o lo que fuera. Ah, ven las huellas y analizan y aquí hay tantos, pisaron tantos, fue hace 12 horas o lo que sea. Pero encontró una cultura en la que se iban, pero sí rapidísimo, detrás de la presa. Y entonces iban, corre, pero dice el investigador, es que ya no se ve la presa, yo no sé dónde van. Sigue la serpiente, le dicen. ¿Cuál serpiente? Entonces, pero él en su lentitud de pensamiento no entendía, hasta que en una de esas logró, no en la primera vez que intentó hacerlo, sino lo siguió varias veces, en una de esas que lo siguió, se fue a la misma velocidad que ellos para comenzar, y entonces empezó a ver que precisamente en el camino se formaba una especie de serpiente, que eran los rastros de la presa que había dejado porque pasaba por una plantita, pero que solamente se percibían en velocidad. Entonces efectivamente la percepción es modificada por el lugar y las necesidades de la cultura en donde vivas. ¿Sí? Hay otro ejemplo de culturas así en Polinesias. Ellos no ven el cielo como lo vemos nosotros. Ellos se imaginan que es como un manto y ellos se quedan quietos y que el manto se va hacia atrás. Ajá. Entonces, ellos no avanzan en el mar. El manto del cielo es el que viaja hacia atrás. Ajá. Además, les enseñan a observar las corrientes de agua. Cuando la calidad de la corriente de agua cambie de dirección o la densidad del mar o algo así, cambia de dirección. Y entonces, en base a instrucciones cualitativas, cambian y pueden cruzar todo el Océano Pacífico. No es nada más seguir la ruta más chica, sino saber interpretar las señales de la cualidad de los objetos para poder guiarse. No necesitan GPS, ¿sí? O por lo menos no lo necesitaban. Posiblemente ya se perdió esa capacidad, ¿no? Entonces, cada cultura tiene su forma de percibir el mundo y cosas que son enfatizadas o minimizadas. Hay una parte, por lo menos una parte de los esquimales, que solamente ve tres colores y está relacionado con el hecho de que solamente tienen tres palabras para los colores. Tú podrás ver muchos colores, pero ellos nada más ven tres. Para poder ver más colores necesitamos agregar palabras a nuestro lenguaje. ¿Sí? Si nosotros pensamos en nuestros dedos, la mayor cantidad de nervios está aquí, en las puntas de los dedos. ¿Sí? Hay más nervios aquí por centímetro cuadrado que en la espalda. ¿Sí? La representación del cerebro en la cabeza, del cuerpo en el cerebro, abarca toda esta zona, incluso hacia adentro del cerebro, pero una tercera parte se dedica a la cara, a la boca, a la lengua. Otra tercera parte se dedica a la mano y el resto se dedica, como si fuera un hilacho, al resto del cuerpo. Somos biológicamente sensibles más a lo que vemos en la cara, a lo que hacemos con la cara, al lenguaje y a lo que ocurra con la mano. De ahí el postulado marxista de que el trabajo hace al hombre. Uh-huh. Y tienen mucha razón. Entonces, cuando tenemos que percibir otras partes del cuerpo, tenemos que aprenderla bajo técnicas que otros se hayan desarrollado y o aprendido a su vez de otros expertos, y que vamos a ver en torno al acomodo del cuerpo en un ratito. El cerebro está organizado en 5 niveles. ¿Sí se ven ahí? El nivel del pez, que es aquel que controla muy estrictamente todo lo que sea la parte de su tronco, tórax, abdomen, caderas, que evolutivamente surgió hace 520 millones de años. Cuando surgen los anfibios, se expanden las aletas, adquieren conformación ósea más grande, y entonces no nada más se extienden hacia afuera del cuerpo, sino que empiezan a rotar, y esto les ayuda a apoyarse a los peces primitivos en la tierra, fuera del agua. ¿Sí? Para ello se necesitó que evolucionara un nuevo tipo de cerebro, el cerebro del anfibio, que controla precisamente esta coordinación de las aletas en sentido cruzado. Uh-huh.
Cuando surge el proceso evolutivo, estamos hablando ahora, nos dimos un saltote enorme hace unos 70 millones de años, se consolida la forma de movimiento en cuatro patas. El reptil ya es propio de, o está altamente desarrollado para estar en la tierra. Posiblemente como los cocodrilos siga metiéndose al agua, pero su prioridad es la tierra. Y el reptil llega a invadir todos los ámbitos, de hecho agua, tierra y aire, ¿sí? Para ello se requería de un cerebro que creciera y cubriera al cerebro del anfibio, que tuviera una velocidad de organización diferente de la circulación de las señales eléctricas, debido al tipo de músculo, más bien al tipo de sangre, porque el tipo de músculo no ha cambiado en 520 millones de años. Entonces, el cerebro del reptil cubre al del anfibio, que a su vez cubre al del pez, pero para el reptil mover lo que es el tronco, le pide permiso al cerebro del anfibio, que a su vez le pide permiso al cerebro del pez. Es una organización jerárquica en términos de movimiento. Según yo, y lo digo como doctor en antropología física, lo que ha desatado el proceso evolutivo es la necesidad de movimiento, porque es lo que hace que cambie el cerebro para adquirir nuevos niveles de organización. Cuando surgen los mamíferos en un cambio completamente inesperado o casi inesperado, eran unos como ratoncitos, ¿no? Todos procedemos de ratoncitos. Cambia la calidad de la sangre, porque ahora es sangre caliente, y la transmisión de la información es mucho más rápida desde la zona del cerebro. Tiene que crecer esta zona mamífera mucho para contener en el interior el cerebro reptiliano y así sucesivamente. Y también el cerebro de los mamíferos le pide permiso al cerebro del reptil, que a su vez le pide al anfibio, que a su vez le pide al pez, para mover esas moles como una vaca, imagínate, ¿no? Los animales tienen procesos de movimiento casi casi automatizados. Es muy poco lo que aprende una vaca de ser vaca, lo aprende casi siempre en las dos, tres primeras semanas, y ya, párale de contar. Las leonas les enseñan a los leones en 2 años más o menos a ser leones, y ya, no les enseñan más. En cambio, en el ser humano, surgen los animalitos que empiezan a ser conejito, ¿sí? Levantar las patitas, y entonces este proceso repetido de andar apoyándose en dos patas y después pretender caminar, requiere que se desarrolle otro cerebro más grande, más inclusivo, más complejo, y de ahí se forma la neocorteza a lo largo de los últimos 3.5 millones de años. No fue así. O sea, la neocorteza se tardó menos en evolucionar que en otros niveles. Pero sigue teniendo ese asunto de, para muchas de las funciones, pedirle permiso a los niveles inferiores para que se hagan muchas de las cosas. También tiene sus recursos de organización directa de ciertas acciones motrices, pero todavía para mucho le pide permiso. Entonces, evolutivamente hablando, estamos preparados para funcionar jerárquicamente en el cerebro, pero ¿qué creen? De repente algo así como entre 40.000 años atrás, 150.000 según algunos autores, 250.000, nada comparado con los millones de años de evolución de las especies, surge la conciencia y con ella surge la cultura. Se supondría que surge cuando se pueden tener los primeros entierros, o sea, antes iban caminando en grupo y de repente se caía alguien muerto y ahí lo dejaban y se seguían. ¿Sí? Cuando surge el proceso de acomodo del muerto en algún, o sea, se cayó acá y lo enterraron acá, le acomodaron el cuerpo acá, le echaron flores o algo, en ese momento surge la conciencia de finitud y que da pie a la cultura. Eso lean un poco a Roger Bartra para entender esta. Pero ¿qué pasa con la cultura conforme va avanzando? Va generando condicionamientos en la forma de moverse, en la forma de mover el cuerpo y en las creencias en torno al cuerpo.
cada cultura tiene ideas en torno a qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer con nuestro cuerpo. Y parte de lo que nos enseñan es de que no debemos moverlo. Y parte de lo que nos enseñan es de que así naciste y así te quedas. El que nace pa' maceta, del pasillo no pasa. Y creencias así de ese estilo en torno a nuestras habilidades. Decía yo que aquí están las habilidades del cerebro izquierdo, principalmente. Acuérdense que esto fue estudiado cuando les cortaban el cerebro a las personas. Pero sí funciona. Si tú eres demasiado racional, demasiado secuencial, analítico, estratégico, de modo muy práctico, a lo que te truje chencha, ¿no? O sea, es una forma de funcionar. Ajá, es útil y es funcional y hay que desarrollarla y hay que perfeccionarla, no nada más usarla espontáneamente, porque hay metodología para hacer que funcionemos mejor en términos de esas habilidades. ¿Sí? El lado derecho funciona diferente, entonces nos permite percibir de modo más global, nos permite percibir conexiones entre lo que no hay. Si algo podemos decir es que hay una personaje de televisión que no tiene conectado este lado del cerebro, porque a nosotros no nos afecta lo de fuera, sí, porque no es de aquí, ¿no? No nos afecta la caída del dólar, porque porque el dólar está moviéndose afuera, no adentro. ¿Sí? ¿Sí saben de quién estoy hablando? La contaminación no es de nosotros, nos viene de otros estados. Ese es otro personaje. ¿Sí? Algunos lo quieren todavía, pero ya son pocos. Entonces, en realidad lo que debemos hacer es ir a echar a andar nuestro cerebro para que funcionemos en los dos niveles. ¿Sí? Entonces, una de las recomendaciones es saber que hay técnicas para un lado y para el otro. Pensar en ser lógico y racional es una forma de aprender, pero también pensar gráficamente, tienen que aprender, o les recomiendo que aprendan a hacer dibujos, no importa que no sepas dibujar. ¿Quién tiene formalmente estudios de aprendizaje de dibujo? Apenas, unos poquitos, 10% a lo más, no menos. Pero aunque no sepas dibujar y no seas tan experto como los que alzaron ahorita la mano, tú aprendes a dibujar y punto. Sí, entonces hay que despertar cualidades del cerebro que están dormidas por cuestiones culturales o por desconocimientos, también por ignorancias, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro aprende todo el tiempo hasta como 2 o 3 semanas ya que te vas a morir, antes. Sobre todo si tienes un proceso de decadencia de tu cuerpo, estados así patológicos muy graves, un cáncer terminal, ¿no? Que tu cuerpo ya está peleándose por sobrevivir, en ese momento dejas de aprender. Antes estás aprendiendo todo el tiempo, te des cuenta o no te des cuenta. Hay zonas del cerebro que te guardan la información y se ha probado por hipnosis que te podemos rescatar toda la información que tienes guardada por ahí. Y hay tanta información que ni te das cuenta, o mejor que ni te des cuenta, o te vuelves loco, te vuelves loca. Y hay, o sea, los publicistas saben perfectamente, los publicistas, los cineastas saben perfectamente que hay técnicas para meterte información en el cerebro sin que te des cuenta. Y te lo hacen. Por eso andamos viendo tanto cine de Hollywood. ¿Sí? Todo lo que hagan es evaluable en términos del objetivo que vayan a lograr y por lo tanto van a verificar si funciona o no funciona. Y si no funciona, adiós, te quiero mucho, pero no me está sirviendo estrategia, voy a cambiar a otra estrategia. Todos los recursos para aprender están en el cerebro, nada más que no nos habían dicho o nos habían dicho que éramos tontos, inútiles, bobos, tarados y no sé qué tantas cosas, ya sea nuestros padres o en la escuela. O tenemos aprendizajes, por ejemplo, las matemáticas son difíciles, son creencias limitantes. Esa, o sea, yo antes, cuando tenía 5 años, aprendí a leer por mi propia cuenta. Leía el periódico El Universal, el gran diario de México. Y porque trabajaba mi papá en ese periódico, entonces todos los días lo tenía disponible a usarlo, ¿no? Y hacía yo además operaciones suma, resta, multiplicaciones. Estaba apenas abordando las divisiones cuando entré a la primaria. Pero estábamos así, como yo aquí y ahí la puerta donde están la primera fila, y se me empareja un chavo, quién sabe de dónde, y dice, las matemáticas son bien difíciles. Y entonces yo hasta me asusté, ¿qué es eso, no? O sea, y además el tercero y el quinto son bien difíciles. Entonces yo entré asustado, o sea, en 2 o 3 metros ya me había asustado este cuate. Pero yo seguía haciendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, nada más que yo no sabía que eso eran matemáticas.
Entonces, también los prejuicios sociales y culturales nos hacen creer que ciertas materias o ciertos materiales no se deben abordar, no se pueden abordar o son difíciles, ¿sí? Así que tengan cuidado con lo que hayan creído acerca de cómo aprenden, cuestiónenlo. Entonces, toda conducta en realidad tiene un sentido positivo, incluso las enfermedades. Mejor me enfermo para no tener que enfrentar a esta vieja que me está dando la... Ay, no. Por ejemplo. Y entonces, además, trabajamos con la profecía autocumplidora y de ahí que asuma yo la política de Bob el Constructor, como ya les dije hace rato, de sí se puede. Si ahorita yo no puedo, te convences de que sí se puede porque yo el experto te lo digo. Ya te mantienes 1 o 2 días en tu conflicto neurótico y me crees después de eso, ¿no? Ya, pero te doy 2 días, nada más. No más tiempo. Entonces, fórmense la idea de lo que quieren lograr. Su objetivo es de que cuando consulten la página de la ENA o el periódico del día siguiente, revisen y comparen su ficha con los números que aparecen publicados ahí y dice, aprobado, entra por carrera. Eso es lo que tienen que ver. Cuando estés el día del examen, que estés bien tranquila, tranquilo, acá bien pipiris nice, y que ese día te sientas cómoda, cómoda, y que digan, a ver, pregúntate algo, ¿no? A, B, C, A, es A, inevitablemente. Y aprende a circular, ¿eh? Oye, ¿cuántos reprueban por no saber hacer circulitos? Practiquen hacer circulitos. En su guía, en la parte de atrás, viene una copia de la hoja de respuestas. Por favor, sácale copias y ponte a hacer circulitos, nada más de puro vicio, ¿sí? Para que sepa circular, porque no rellenan bien el circulito. Y entonces eso es una pregunta, aunque esté bien contestada, pero le rayaste poquito, la máquina no detecta. ¿Sí? Cuando borres, bórrale completo. Sugerencia, llena la bolita suave y antes de entregar el examen, llénalas bien fuerte, ya que no tengas que cambiar, ¿no? Porque si le pones suave, después puedes cambiar. Ah, no, yo pensé que era A, es D. Lo borras fácil y le cambias. Pero eso luego lo veremos más adelante. Entonces, la idea es que ganen recursos. Solamente ganando recursos van a tener mejoría en sus capacidades de desempeño en aprender. Ah, y como decía yo, aprendemos a nivel consciente e inconsciente. Entonces, sepan qué cosas van a meterle a su cerebro. Por favor, no pongan música banda cuando estén estudiando. Son puras porquerías. No, pues cámbiale de estación, no pongas la Z. Todos tenemos por lo menos 8 inteligencias, algunos llegan a postular, incluso Howard Gardner, el creador de la teoría, que tenemos a veces hasta más, pero por lo menos 8 sí tenemos. Somos capaces de ser lógico-matemáticos, de ser expresivos en la lingüística, muy particular de nuestra cultura. Tengo un amigo que es gringo y sabe alburear bien, padre. Le entra y además come tortitas. Tenemos una inteligencia visual espacial que nos ayuda a ubicar los objetos en el espacio, a pesar de que no lo hayamos desarrollado. Aquí, ya que estén en la ENA, les vamos a dar cursos de cómo aprender a ver para fotografiar correctamente a los sujetos de observación, a nuestros informantes, ¿sí? Pues no es nada más de que agarro con mi cámara y ya me voy y ya lo que filmé es el documento etnográfico chipocludo del planeta. No, fíjate dónde enfocaste, fíjate cómo encuadras, eso necesitas saberlo también. El experto fotógrafo, los dibujantes deben saber cómo colocar la imagen para que se vea más impactante. No cualquier triste fotografía es etnográfica. O sea, ¿cómo sabemos quién no se ha entrenado en fotografiar? Pone la cámara... Y en la cara de las personas que fotografió están exactamente a la mitad de la imagen. Y el techo, qué bonito está. Véanlo. Cuando no saben fotografiar, sale mucho aire, le llaman técnicamente. Sale mucho aire arriba. Ajá. Entonces, el acomodo de la imagen tiene que ver con la educación visual. Hay que aprender también de eso. Musical, todos tenemos sensibilidad a la música y por lo tanto al ritmo. Pongan una música rítmica que les ayude a estudiar, que va a ser muy dependiente de ustedes. Hay música como biológica, digamos, que te ayuda, porque eres ser humano, te ayuda a aprender. Pero hay música que es muy particular para ti. Yo, por ejemplo, pongo música electrónica.
Y a veces pongo psycho, entonces estoy entre unos estados así, padrísimos, ¿no? Habrá quien pueda aprender con un rock, yo el rock no lo aguanto para estudiar, ¿no? O sea, no es lo mío. No lo desprecio, nada más que no es lo mío para estudiar. Entonces, decía Eisenstein, que fue un director de cine, que aquella música que tiene ciertas relaciones matemáticas en sus notas es más accesible al ser humano o a la mayoría cuando la relación matemática es de las más sencillas. En cambio, el rock tiene relaciones matemáticas como de 11 a 17. O sea, es una relación compleja, o sea, los números primos. No me digas de qué, porque no me acuerdo exactamente qué parte tienes que darle el 11 y qué parte el 17, pero es una relación compleja que está en el rock, por ejemplo, entonces no lo aguanto, pero aguanto el jazz. Esta inteligencia que nos ayuda a conectar diferentes fenómenos no es nada más ¡ay, qué bonitos son los animalitos!, ¿no? Sino también realmente es una inteligencia sistémica que nos ayuda a conectar los fenómenos ecológico-naturalista, en la que reconocemos que mis actos actuales van a tener consecuencias que influyan en otros, ¿sí? Esto es muy importante. Y todos tenemos de alguna manera inteligencia intrapersonal, le hacemos caso fielmente a ese dicho griego de conócete a ti mismo, ¿verdad? Todos los días estamos conociéndonos, ¿sí? Entonces, sabemos hacer introspección productiva y no andamos en conflictos neuróticos de le hago caso a mi mamá o le hago caso a mi perro, ¿no? O sea, hazle caso al perro. Y la inteligencia intrapersonal es esa comunicativa que tendrán que ir limitando o moderando más bien, pero más precisamente en estos días que se van a poder estudiar, socialicen, pero no socialicen con todos, nada más con los que estudian. Y la inteligencia para mí más importante, y por eso hablo mucho de en esto del acomodo del cuerpo, la inteligencia corporal. Porque ya sea que hagas ondas musicales, te aprendes a bailar aquí en la ENA, que te van a dar cursos de, ¿cómo se llaman son cubanos, bien rico, o te pongas a hacer circo aquí, un montón de cosas, o aprendas los modos de la lingüística y todo, te vas a mover con tu cuerpo. Hasta ahorita no he conocido un solo aspirante espiritual, veo cuerpos, sí, pero no cuerpos muertos, veo cuerpos vivos, ¿eh? No es como ni el niñito ese del… Entonces… La inteligencia corporal influye mucho en la forma de aprender. No hay malos hábitos, existen hábitos que te han servido para lograr ciertas cosas. Por lo tanto, tienes que saber para qué te han servido tus hábitos previos. No los deseches, nada más sábete para qué son, tomas conciencia y entonces los puedes utilizar. Nada más que hay hábitos que utilizan los estudiantes altamente eficientes y si tú no te has desempeñado como estudiante altamente eficiente, será importante que lo hagas. Entonces, parte de ello es la concentración. Aprende a concentrar tu atención en asuntos importantes, trascendentales, ahorita para tu vida. Todo lo que no te lleve a estudiar el máximo número de horas posibles al día es pérdida de tiempo, en términos del objetivo, ¿sí? Te invitan es que es viernes y el cuerpo lo sabe. No, mi guía es la que lo sabe. Mi guía es la que lo sabe. Sí, es sábado y mi guía lo sabe. Es domingo y mi guía lo sabe. Es lunes y mi guía lo sabe. Y así, todos los días la guía. Búscate un ambiente donde puedas aprender que sea a tu gusto. Tiene que ser tan estrafalario o tan simple como a ti se te ocurra. Si tú aprendes en un ambiente minimalista, adelante. Si tú aprendes con pósters ahí de todo tipo de chamacas, como si fueras mecánico, adelante. O sea, no te vamos a restringir, pero busca ese ambiente en donde te puedas concentrar en el material y aplicar todo tipo de técnicas que sepas y que puedas aprender. Esto es muy importante, porque dirían algunos, un ambiente en donde no te distraigas, somos así como giritos, o sea, y me ponen en un ambiente de poca estimulación, me pongo más nervioso, y aquí, ¿qué falta algo aquí? ¿Qué? O sea, no, entonces se pone uno a llenar las cosas y entonces las llenas como mi casa, ¿no? Continuidad. Por eso les decía que establezcan horarios específicos que ustedes cumplan.
para estudiar diario en ese horario. Si además tienes otros tiempos, por ejemplo, andar en el transporte público con la contingencia, pues, aunque estés aquí apretado en el metro, pues lee aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí te van a apachurrar, pero no te van a asfixiar, entonces lees aquí. ¿Sí? Aprovecha todos los tiempos, entre comillas, muertos, y lee tu guía, y lee tu guía, y lee tu guía. Pero la idea es darle la continuidad, que es una cualidad adulta. El adulto le da continuidad a las acciones, el niño no, ni siquiera sabe planear, ni tiene la, no, y los de secundaria actuales no tienen la menor idea de lo que es un examen como el de ustedes, y ya se les viene el COMIPEMS el mismo día. Ellos hacen su examen COMIPEMS. Constancia, es decir, constancia en los hábitos de estudio para que puedas adquirir las habilidades necesarias, que tengas más vocabulario disponible, que sea el vocabulario de la ENA. Por cierto, todo el examen viene de la guía. Si en algún momento los maestros que les dan el curso presencial les ayudan a que les caiga el 20, qué padre, pero el examen viene de la guía. Si de repente se auxilian de un libro sobre antropología, cultura, antropología cultural, antropología física, alguna página interesante, algún artículo, de ahí no viene el examen. Son auxiliares, pero el examen viene de la guía. Entonces tienes que aprender a consultarla y adquirir el lenguaje de la guía. Anoten ahí su nuevo lenguaje que van adquiriendo, o sea, que tengan su propio diccionario, palabras que no sabes, pero palabras que va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y obviamente pues, vas a tener mayor cantidad de temas para conversar con todo mundo. Autodisciplina es de que tú te disciplines, pero no como en el origen del término disciplina. Disciplina era una bola con picos y un garrote con que le pegaban a los esclavos que no querían trabajar. No, no te autoflageles. Bueno, te puedo conseguir un chicote de tlacololero, que están buenísimos. Tienen cadenas. Para que te tortures si así quieres. Pero no, la autodisciplina ya no es la tortura. Es el de que tú te marcas objetivos, tú te marcas objetivos, tú te marcas objetivos y los cumples. Eso es autodisciplina. Márcate objetivos. Si no quieres ser disciplinado, no te marques objetivos. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu guía? ¿Cuál guía? Ah, sí, la guía de la ENA. Ah, sí. ¿Cuándo fue? El lunes. ¿Qué lunes? El lunes que pasó. Hoy es lunes. Ah, de veras. Pues no tienes autodisciplina. No te has marcado objetivos de estudio. Tienen que marcarse objetivos y ahorita lo vamos a ver en ese asunto, ¿no? Sí, adelante. Ok, ¿y? No, no enfoques los distractores, enfoca el material. Eso es que quede claro, porque voy a enfocar los distractores, pues te vas a distraer. Y comenzando por corregir tu lenguaje, para comenzar. O sea, tal vez por el nerviosismo lo dijiste al revés, pero sí es muy importante. Sí, al material. Eso, de eso se trata esto que vamos a seguir viendo. Sí, sí, sí. Y si dentro de... Llevamos una hora y cuarto. Si a las 2:15 no te he resuelto tu duda, me la vuelves a cuestionar. Vamos a hablar de la inteligencia corporal kinestésica porque para mí es fundamental en términos del trabajo. Hay habilidades básicas, postura para no aprender y postura de aprendizaje que yo le llamo del samurái. Como dije, no hay malos hábitos, hay hábitos adecuados a algo, hay hábitos adecuados a descansar. Imagínense en un bar lounge, ¿cómo te acuestas en un bar lounge? Digo, te sientas en un, ¿cómo le llaman? Puff, entonces estás así. ¿No? Bueno, es una posición para distraerte, pero no es una posición para aprender. Posición es la ubicación de los diferentes segmentos del cuerpo en el espacio y postura es la reacción que hace nuestro cerebro para mantener esa posición sin que nos caigamos. El cerebro está preparado para que no nos caigamos y en base a eso es que aprendemos o no aprendemos. Si el cerebro está distraído en tratar de que no te caigas, no puedes aprender nada.
te cuesta mucho trabajo. ¿Qué es lo que le pasa a los adolescentes de secundaria? O sea, han crecido mucho, su cerebro es inestable, están moviéndose para todos lados, se mueven porque su cerebro les pide, muévete porque no tengo la menor idea de dónde tienes la pierna derecha. Es más, ¿dónde está la pierna? O sea, de veras, es parte del proceso. No, muchos no lo reconocen, pero es esa necesidad que tiene el cerebro de moverlos, no solo por la hormona para que se calienten y vayan a buscar pareja, sino para explorar y reconocer el cuerpo que desde ser 7, 8 años y que les da su brote adolescente, crecen. Y entonces el cerebro ya dice, no entiendo, de qué, oye, yo sabía que el largo de tu pierna era este, y ahora no sé ni qué largo es. Por eso tenemos que realizar actividad física sistemática en la adolescencia que nos ayude a reconformarnos y darle información a nuestro cuerpo de cómo es el cuerpo. Porque yo les garantizo que hay personas que llegan a edades adultas mayores en las ligas mayores, entiéndase 80 años, y no tienen ni idea de su cuerpo, pero sin nada. Posición para el aprendizaje. No existe la mejor posición, pero existen algunas ideas. La mejor postura es aquella en la que estás lo más largo, larga posible, porque el proceso evolutivo te ha llevado a que tu cuerpo humano sea largo, te guste o no te guste, puedas o no puedas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestro cuerpo? Acomoda en posición fácil y cómoda el cuerpo, en posición samurái. Vamos a hacer ejercicios de tonificación para ver en qué, o sea, cómo podemos activar los músculos. Y vamos a hacer ejercicios de respiración, en particular abdominal, y a saber eliminar tensiones. Aquí te voy a enseñar una posición relajada, pero que no es óptima para aprender. No la uses. Yo quiero que te conviertas en una persona mejor. Entonces te voy a convertir en Mexican Samurai. ¿Sí? Y la posición del samurái es esta. Necesito un voluntario o voluntaria. Como recomendaciones prácticas para poder adquirir la posición del samurái que yo doy ahí, te sientas de manera que la espalda esté suavemente recta o más bien alargada. Quita ese término que dice recto y ponle alargado. ¿Cómo vamos a hacer que te alargues? Te vas a imaginar un punto aquí que corresponde a la línea media entre las orejas. Uso términos poco técnicos, me ha regañado mi directora, usa los términos antropológicos. Tengo que comunicarme con público general, no con especialistas. Entonces, la línea media que va de oreja a oreja, aquí en la línea media del cráneo, entonces de ahí te imaginas que te alargan y déjate alargar. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Eric, déjate alargar, déjate alargar, déjate alargar. No te resistas. Eso, ahí. Está, ya no está recargado, ya se alargó un poco. Los pies están debajo de las rodillas, entonces los pies en la parte de los maleolos están abajo de las rodillas. El pie hacia adelante, las rodillas están a 90 grados, ¿sí? Las piernas están separadas más o menos el ancho del hueso de la cadera, ¿sí? Hombres y mujeres, los hombres un poquito más porque tienen ahí un estorbo. Los brazos lo más suelto posible, que puedan estar lo más suelto posible. ¿Por qué? Porque los brazos no intervienen en el acomodo de esta posición. Todo es acción de la espalda y la cadera. Y la mirada hacia adelante, de preferencia. Entonces, cuando tú te sientas así o te paras así, lo más largo posible, a ver, párense. Párense, 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 párense. Es que no les habíamos dicho que esto era taller. Entonces, párense, dejen sus cosas a un lado. Por favor, no le vueles al de junto lo que tienes ahí, lo que tiene ahí. Entonces, acomódense con esta idea de que se jalan de aquí, del centro, la coronilla o la. Y vean si esto hace que cambie la forma de pararse. Ahora, en el parado, párate también, por favor. Piensen en tres puntos. ¿Traes agujeros en los calcetines?
No, a ver, siéntate. Quítate un zapato. Pero vamos a comprobar que no tiene agujeros. Porque yo sí tengo y sí, por eso no me quito mi zapato. Levanta la pierna. Pero bien levantada porque los de atrás no te ven. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto y aquí hay otro punto. Esos tres puntos deben ser los que apoyen su cuerpo. ¿Sí? Párense, ponte tu zapato. Párense de tal manera que se apoyen en esos tres puntos, a un lado y al otro, o sea, en el pie izquierdo y en el pie derecho. Verifiquen si les cuesta trabajo estar así. Suéltense, no hagan nada, dejen que se pare nada más así como libremente. Nada más párate libremente y nota si cambió la forma de apoyar los pies. Ahora busca intencionalmente tocar con esos tres puntos de apoyo y ve en qué tienes que cambiar. Tienes que forzar un poco para llegar a esa posición. Quiere decir que no es tu hábito estar apoyado correctamente, correcta en el sentido biomecánico, que quede claro, ¿sí? No en el sentido moral. Entonces ahora balancea con las piernas más o menos separadas, no los pies juntos, eso es de militares y aquí no hay militares. Bueno, ha habido militares, ya tenemos alumnos que han entrado siendo militares y han salido antropólogos, es un desmadre. Y entonces ahora empieza a balancear tu cuerpo a un lado y al otro sin doblar la cadera, sin doblar la espalda, sin doblar nada, solamente balanceando, como apoyándote en un solo pie, tres puntos y vas al otro lado para apoyarte en el otro pie, tres puntos, siente, esto es para equilibrar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Yo dije, el cerebro está dedicado a que no te caigas. Entonces hacemos este pequeño balance para decirle al cerebro, no me voy a caer. Nada más nos vamos a ir a probar qué se siente cambiar el peso de un lado al otro. ¿Sí? Y eso tranquiliza al cerebro. Ajá. Porque necesitamos un cerebro tranquilo para aprender. Para, y ahora balanceate para adelante y para atrás. Pero sola, como si fueras todo una tabla así recta, entonces vas para adelante y vas para adelante y para atrás. Poquito, no es mucho. Siente la tensión que se genera en tus pantorrillas cuando vas adelante. Esa es tensión importantísima para que no te caigas. Las pantorrillas deben estar tensas todo el tiempo para que no te caigas. Son las que ayudan a que no te caigas hacia adelante. Si a ti te pegan un golpe en el tendón de Aquiles, te vas a caer. Porque es lo que te sostiene. Los músculos de las pantorrillas y los músculos del muslo en la parte de enfrente son antigravitatorios. Te pegan en la parte frontal de la pierna, te vas a caer porque pierdes el equilibrio. Entonces estamos nada más probando, dando la información suave al cerebro del acomodo de nuestro cuerpo. Ahora, siéntate, siéntense por favor. Y ahora, siéntense en la misma posición que Eric. Eric, ¿verdad? Me dijiste. Sí. En el sentido de no se recarguen en la parte de atrás, un poquito adelante, siéntense con sus pies abajo de las rodillas, a 90 grados, separadas las piernas, un ancho más o menos el de la cadera, del hueso ilíaco de la cadera, ¿sí? Los brazos lo más suelto posible dentro de la limitante de las bancas, que no estén, o sea, que no aprietes aquí. Suéltalo. Ajá. Y bueno, en esa posición prueben rodar la cadera para adelante. Es decir, imagínense que la cadera es como un tubo, como una pelota, y rueden la cadera hacia adelante y hacia atrás. Imagínate lo que sea eso, no sé qué sea, tú imagínatelo. Y ruédala. Sí. Es que no lo voy a tocar para hacerle rodar la cadera. Sí podría, pero no quiero. O sea, imagínate que esto es una pelota y todo la ruedas, como un balón de baloncesto. Rueda la cadera, esto no es la... A ver, la cadera es la que está allá. Este es el hombro. Entonces rueda la cadera. Ahí, la cadera. La cadera tiene la característica de que tiene unos huesos en la parte de abajo que se llaman isquiones, que están preparados para rodar. Son unos huesos curvos, no son huesos hacia abajo. Si vemos la cadera de frente, la cadera es como una mariposita, pero si la vemos de lado, se ve la curva. Entonces, imagínate tus huesos isquiones y rueda. Bueno, sí lo voy a tocar, ¿eh? pero no hasta allá abajo. Rueda de aquí para abajo y va, rueda para atrás. Ahí, él sí puede para atrás. Ahora para adelante. Ahí está, sí puedes para adelante, ahora para atrás.
Ahí está, vean su movimiento de su cadera. Hazlo, ensáyalo. Quiero que noten qué hace Eric con su cabeza cuando rueda adelante y atrás. Ajá, ya, ya va conociendo su cadera. Sí. Entre los japoneses, por lo menos hasta el siglo XIX, había una práctica que se llamaba Harajei, que era la práctica del aprendizaje del conocimiento de la cadera. ¿Sí? Era toda una filosofía zen, entre budista y zen, y además samurái. Entonces tenía uno que aprender a mover la cadera y saber mover la cadera en todos sus músculos, saber apretar el ano, soltarlo, apretarlo de un lado, apretarlo del otro. ¿Te parece increíble? Qué bueno, porque quiere decir que ya me vas creyendo. Ahí luego acuérdame de contarte de los 8 anillos. ¿Sí? Entonces, con esta idea de estar extendido aquí en la espalda se alarga mejor. Yo le llamo idea de oposición del títere. Cuando estuvieron ensayando a un lado y al otro estaban como títeres. Quiero que sean mis títeres en ese sentido, pero es una forma de ser productivos. ¿Eh? No los voy a manipular. Bueno, sí, pero para algo que es positivo para ustedes. Sí, algo que les va a servir. Entonces te dejas alargar como títere. El títere tiene la característica en contra del ser humano. El ser humano tiene que pisar y eso fricciona y le cuesta trabajo. ¿Sí? Lo decía bien este señor, un dramaturgo del siglo XIX, principios del siglo XIX, ¿no? Henry von Kleist. Tiene un ensayo que se llama El teatro de títeres. Está excelente para todo aquel antropólogo dedicado al movimiento, debe leer ese. Entonces habla de esa limitante del ser humano, tiene que friccionar. Pero en cambio el títere lo están colgando. Pero resulta que la metáfora de movernos como títere ayuda a ser ligeros y más altos y tranquilizar la espalda. ¿Quieres quitarte el estrés? Piensa en la posición del títere. ¿Sí? Entonces, bueno, no es que estemos quitando estrés, que quede claro. Eso es una onda de los psicólogos de la UNAM. ¡Ay, yo soy de la UNAM! No, pero de otra corriente, sí. Sino la idea es adquirir recursos de aprendizaje a través de eliminar tensiones innecesarias y adquirir las tensiones básicas necesarias para dejar que todo literalmente se te meta al cerebro. Entonces, en esa posición estás tranquilo, estás suelto, las rodillas están acomodadas. Si no tienes este hábito de esta motricidad, trabaja un poquito para adquirirla, sobre todo si no estás ajustada a esto de la máxima largura del cuerpo. Ay, yo venía cortado, ¿verdad? Mejor me alargo un poquito más. Sí. Entonces, si nosotros venimos acortados, el cerebro está utilizando recursos en tratar de evitar que nos caigamos. Y entonces no podemos aprender plenamente. Podrás ver por ahí un doctor en antropología que ande como Quasimodo. Pero le costó mucho trabajo el doctorado y yo lo que quiero es que te cueste poco trabajo. Gracias, pasa a tu lugar. ¿Sí? Entonces, la idea es de que nos cueste poco trabajo hacer lo que hacemos. El shogun Takeda Shingen, que era muy famoso, mira, representado así, para que sea el ejemplo de cómo ser chingón. Una postura más o menos idealizada de cómo es recomendable estar sentados. No usaría yo la parte de abajo, no me preocupa, pero sí estar alargado, tener la pantalla de la computadora enfrente o la guía enfrente. Puedes usar un atril, tenerlo enfrente, es decir, no tener la guía aquí. Levanta la guía. ¿Vas en el camión, en el metro? Levanta la guía. ¡Ay, ya me pasé de estación! Ah, bueno, es que no. Quiere decir que estabas estudiando, estabas concentrado. Sí, muy bien. Ah, esto de aprender a controlar el cuerpo y por lo tanto entrenarse en sentir y acomodar el cuerpo les ayuda a concentrarse. Ese es uno de los recursos, ¿no? Y, bueno, la recomendación es de que hagan también ejercicios de tonificación, ejercicios en los que se alarguen. Hay una lección, por ejemplo, se hace acostado. A ver, un voluntario o voluntaria. Sí, te vas a acostar.
pero no conmigo. Bueno, junto a mí, pero yo voy a estar parado. Esta es una forma mejor de hacerla. Yo soy, por favor, ¿cómo te llamas? Juan, por favor, recuéstate. Yo soy especialista en algo que se llama método Feldenkrais, entonces adapto lecciones del método a todo esto. Por favor, alarga tus brazos hacia arriba de tu cabeza. Arriba es arriba de su cabeza, ¿eh? El arriba de él no es el arriba de ustedes. El arriba de él está hacia allá, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando los astronautas salen al espacio y no han recibido entrenamiento de dónde está su cabeza, se marean, pierden la noción de su ser. No saben dónde están, porque ahí ya no hay arriba. No hay el arriba dado por la gravedad. Entonces, el arriba es el arriba de los bebés, el arriba de mi cabeza. Entonces, él estaba volviendo a ser bebé. Entonces, ya con los brazos en dirección, entonces alarga el brazo derecho en dirección de aquella pared. El brazo derecho, alárgalo. El derecho, el izquierdo, déjalo ahí. Tranquilo, está descansando. Y regresas, regresas. Y alargas. Y regresas, pero no lo dobles, nada más así largo y ya regresas. Y procura respirar, pues estás dejando de respirar, y entonces alargas el brazo, y alargas, pero sin que no te cueste trabajo. No dobles tanto, o sea, no regreses a doblar, nada más ahí donde ya te queda y alargas más. Pruébenlo ustedes ahí sentados. Pongan los dos brazos hacia arriba y alarguen el brazo derecho. Nada más el derecho y regresa. Ya no bajes el brazo, sino llegas. Sí. Ahora para ese brazo derecho y prueba el izquierdo. Prueben solamente el izquierdo ahorita. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Sí, ve que te aprendes qué es el izquierdo. Porque me he encontrado a muchos de licenciatura que no saben qué es la izquierda. Y ese es problema de psicomotricidad de jardín de niños. Izquierdo, izquierdo. Si yo hago mi izquierdo, no tienes por qué hacer tu derecho, que quede claro. Pero a veces funciona, los payasitos lo saben muy bien, saben que ellos deben hacer con su derecha lo que quieren que la gente haga con la izquierda, ¿sí? Ahora, un brazo y el otro, un brazo y el otro, un brazo, regresa y después ahí va el otro, que subas un hombro y que subas el otro, subir para ti es subir uno, despacito, tranquilo, sin celeridad, ya sé que tienes prisa por entrar, pero la prisa por entrar no debe ser prisa de aprender, sino al contrario, la tranquilidad, aparte de estos del método Feldenkrais, que pueden explorar en uno de los blogs que tengo en el internet, pueden probar los ejercicios de stretching. Ahora, alarga la pierna derecha para que tu talón toque aquella pared y regresas, y alargas y regresas. No la dejes ahí tiesa, sino que regresas. Vas y vienes. Ahí sentados, alarguen la pierna dentro de lo que cabe, nada más no le paten al de enfrente. ¿Sí? O sea, y alargas. Ay. También es para que se les quite el aburrimiento de mi plática, no crean que es no, nada más porque sí. Y alargas una pierna. Bueno, ahora, hazlo de la izquierda, de la pierna izquierda nada más, y alargas la izquierda, solo la izquierda, siente dónde se tiene que activar el movimiento para que puedas hacerlo activamente en la izquierda. Hasta le están tronando los huesitos. Es que técnicamente no les he dicho, pero yo ando tras sus huesos. Ahora una pierna y la otra, pero mantén los brazos alargados, una pierna y la otra. Y esto genera que se te alargue la columna. O sea, es un ejercicio para que los músculos de la espalda se alarguen. Cuando los músculos de la espalda se alargan, se activan el tipo de fibra que se llama tónica. La fibra fásica es la de aquí. Los que se ven ponchadones tienen mucha fibra fásica. Los que alargan tienen mucha fibra tónica. Pero tenemos más fuerza en el tono que en la contracción. Eso es muy importante. Por eso tiene fundamento fisiológico todo lo que hago. Ahora, alarga de un lado, izquierdo, por ejemplo, todo el izquierdo, y regresa, y alargas izquierdo, y solo izquierdo. ¿Sí? Acuérdate que yo quiero que tengas la espalda larga, no importando que estés chaparrita o chaparrito, largo. Mi mujer era chaparrita, y yo, era, pero... aguas, armas, tomar. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Ahora, solo el lado derecho. Te estoy dando un ejemplo. Busca ejercicios del método, lecciones del método Feldenkrais y ahí podrás encontrar. Pero haz cualquier otra cosa que sepas.
Muy bien. Ahora de un lado y del otro. Sé que se te ve el ombligo. Mira, no pasa que la compañera dice, quiero ese ombliguito. Eso. Ahora, ruédate y párate. Y nota cómo sientes la espalda, cómo sientes tu cuerpo. Pues más como que... Entonces, cuando les digan, te anduviste revolcando con el novio, sí, pero mira, estuve haciendo una lección que me enseñaron. ¿Sí? Gracias, Juan. Entonces, a movimientos de este tipo, pueden hacerlos así, incluso alargas los dos brazos, estás sentada, sentado. Y estiras para los lados, juntando los omóplatos. Como si tuvieras un plato aquí, y el plato se hace grande, el plato se hace grande, el plato se hace grande, y juntas los omóplatos. Es un ejercicio chino. Ah, párense tantito. Párense. Ejercicio chino de dejar lo viejo y adquirir lo nuevo. Así se llama este ejercicio. Haces una vibración y empiezas a mover todo. Muévete como pato recién salido del agua. Y quítate el agua. Desde la cabeza y vas bajando la oscilación. Pero agítate. Así. Mira, no te preocupes. Habemos 250 personas haciendo el mismo ridículo. O sea. Entonces, siéntense. Ese es otro ejercicio en términos del manejo de quitar tensiones que no necesitan. Así hay mucho que pueden trabajar en torno a quitar tensiones. Ejercicios de respiración. Un voluntario o voluntaria. Allí, por favor, donde estaba Juanito, por favor, recuéstate. Ustedes lo van a hacer ahorita sentado, sentadas, él lo va a hacer acostado. Dobla tus rodillas y apoya tus pies. Pon una mano ahí, a partir de aquí, copien lo mismo. Pon una mano en el abdomen y otra en el pecho. Abdomen es aquello que tú quieras que sea el abdomen. Pecho es lo que tú quieres que sea el pecho. O sea, no me importa. Entonces, ahí simple y sencillamente observa cómo se da tu respiración. No hagas nada particular para respirar. Solo quiero que observes. Si respiras más con el abdomen, o sea, moviendo el abdomen, o estás moviendo más el pecho. En general, recurrimos más a la respiración del pecho, porque nos enseñan como si fuéramos militares. Pero como no somos militares, no tenemos por qué enfatizar demasiado esa respiración. Los que somos muy dados a la kinestesia respiramos más en el abdomen, es decir, somos dados a sentir nuestro cuerpo. Entonces, infla el abdomen un poco más y regresa, infla y regresa, infla y regresa. Es decir, infla cuando metas aire el abdomen, aunque se mueva el pecho, pero infla el abdomen, que tu panza empuje la mano. Y a algunos les va a costar trabajo. Inmediatamente que pides, voy a inflar mi abdomen, eso quiere decir que no sabes lo que es la diferencia entre pecho y abdomen, en términos prácticos, ¿sí? Hay que aprender a reconocer la diferencia, porque lo más seguro es que hace mucho que no respiras, más o menos desde los 7 años no respiras de esa manera, entonces hay que cambiarla. Vamos a quitarle el debía y el correcto. Es decir, te lo recomiendo. Si quieres te lo pido de rodillas. Pero no te voy a decir qué es lo correcto. En todo caso, lo correcto, no, vamos a hablar de lo posible. Bien dijo la compañera,
aquí en esta zona, donde está más marcado, tienes un músculo que se llama diafragma. El diafragma es un músculo involuntario. O sea, no lo andamos moviendo porque queramos así. Pero perdemos la posibilidad de moverlo por la cuestión cultural y educativa. ¿Sí? Lo perdemos. Efectivamente, hasta los 7, 8 años, los niños inflan el abdomen hasta que alguien les dice que no. O si son niños violentados, violados, maltratados, dejan de respirar porque el miedo hace que no respires acá. ¿Sí? Niños sometidos a estrés, agresiones. Dispénsame, ahorita vamos contigo, ¿eh? Sí, no creas que se me... Niños agredidos tienden a no respirar, ¿eh? O también educados, los que son muy educaditos no respiran en el abdomen. ¡No! ¡Infla el pecho! Y eso es lo que enseñan en las escuelas todavía, incluso secundarias. Yo lo he visto con los maestros de educación física. Entonces, la respiración debe ser de tal manera que cuando metes aire, baja el diafragma, empuja los órganos, ¿sí? Se infla el abdomen, se suelta, no importa si te ves panzona o panzón, a nadie le importa, de todos modos te quieren. Y si no te quieren panzón, panzona, consíguete otro, así de fácil, ¿sí? La cultura de esto de andar queriendo no tener vientre, que te vientre plano, hace que se restrinja mucho el movimiento. Se les llama prácticas corporales, a todo aquello que hacemos para ajustarnos a un modelo. Ajá. Los propios corredores tienden a no usar el abdomen bajo y entonces no mueven la cadera al correr. No sé cómo corren, pero... Bueno, sí sé cómo corren, pero vamos, no es todo lo que podrían correr. ¿Sí? Entonces, el abdomen baja, entra el aire, se infla la parte baja de los pulmones, ¿sí? Entra más oxígeno y entonces ya puede salir, sube el diafragma, aprieta los pulmones, aprieta el corazón y eso le da un ritmo al corazón. Si tú aprendes a respirar abdominalmente, aparte de cantar, tú eres la del canto, ¿sí? Aparte de cantar, puedes tener más oxígeno. De hecho, también eso se ve en las técnicas de locución. Claro, tienen que enseñártelo en locución. Pero aquí como no estamos en locución, pero estamos en aprendizaje, es lo mismo. O sea, ¿sí? O sea, la idea es de que tengas el máximo de recursos. De hecho, los grandes cantantes tienen que aprender a ni siquiera... propiamente respiración abdominal, sino ya está inflado todo, como los leones, está todo inflado y al mismo tiempo están rugiendo. Y al mismo tiempo que están emitiendo su voz, están metiendo aire por la nariz. ¿Mande? Sí, entonces sí se puede. O sea, por lo menos no vienen tan como antes las otras generaciones. Entonces, por eso es importante la respiración diafragmática o abdominal. Entonces, ahora... vuelve a tocar con una mano el pecho y con otra abdomen y respira de tal manera que infles el pecho. Infla el pecho, si ya te es fácil inflar el pecho, inflalo más. Si no te es fácil, busca inflarlo. Resultará que en algunos será más fácil el abdomen que el pecho, igual que en el caso anterior, ¿no? Ahora, ¿qué es mejor? Depende de lo que estés haciendo. Una vez tomé un curso de primeros auxilios y el médico que lo dio nos dijo que en general las mujeres respiran inflando más el pecho de los varones y del abdomen por diferencias anatómicas. No sé qué tan cierto sea eso. No que yo sepa, por diferencias anatómicas es más bien cultural o social en términos de que así me enseñaron. No que yo sepa que haya evidencia anatómica. Si la hay, pues sería muy interesante adquirirla para verificar, ¿no? Ya hicieron un estudio que por cuestiones estructurales del cuerpo, la mujer hace esto y el hombre esto otro. No que yo sepa, No, porque hay muchas mujeres que respiran con el pecho como si fueran militares y son guardas de seguridad. Y son mujeres.
O sea, en realidad está muy disperso, ¿no? Que yo sepa, no hay una investigación de cómo se distribuye la forma de respirar más de un tipo, más del otro. En todo caso, si aplico el método Feldenkrais, y la idea es aprende a respirar de todas las formas posibles. Ahora infla pecho, no saques el aire y ve a inflar el abdomen. No saques el aire y ve a inflar el pecho. No saques el aire y ve a inflar el abdomen, y juega así con el aire arriba y abajo sin sacar el aire, hasta que sientas que te asfixias. Sí, ya cuando sientes que te estás muriendo, no te me mueras aquí. O sea, vuelves a tomar aire, lo subes, lo bajas, lo subes, lo bajas, lo subes, lo bajas. Ahora prueba lo siguiente. Mete aire, infla pecho del lado izquierdo y manda el aire al abdomen del lado derecho. Sin sacarlo. Eso te da versatilidad en el movimiento. Metes diferente el aire. Ahora cambia de diagonal. Inflas de este lado, inflas del lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo. Y empiezas a usar músculos que no habías usado para respirar. En realidad la idea es usar toda la musculatura del tórax y el abdomen para respirar. Tanto la espalda como el pecho, como el abdomen, como la parte que le llamamos cintura de atrás, ¿no? Bueno, entonces, ensayarlo, esto que les he estado diciendo, en la posición en la que está... ¿Cómo te llamas, perdón? Rocío. En la posición que está Rocío, es más fácil que hacerlo sentados. ¿Sí? Por eso... Ahí, esa posición, como está Rocío. Ensáyenlo en casa, en cama. Dense tiempo en las mañanas para hacer todas estas monadas que les estoy enseñando, un poquito antes de dedicarse a aprender, y cuando termine su día a la hora de ir a dormir. ¿Sí? Y eso les va a ayudar a estar en mejor condición. Gracias. Entonces, la posición recomendada es aquella que evita menos, o sea, evita las tensiones. Hay que cambiar de posición cuando así te lo pida tu cuerpo. Tienes que aprender a sentir tu cuerpo, identificarlo. Y hacer ejercicio también de ojos para quitar tensiones, de estar concentrando la visión en un solo punto. La postura recomendada es la de mínima tensión muscular. Hay que aprender, hay que entrenarse, pero no pienses en lo correcto, sino en lo posible. Tampoco pienses en el deber, porque todos tenemos aversión a la palabra deber, e inmediatamente sentimos que es la mamá la que está enchinchando ahí para que lo haga. No, me lo recomiendan. Ah, lo voy a probar. La respiración continua y fluida. Solamente hay dos momentos en los que vas a dejar de respirar en esta vida. Una es cuando te mueras, y dos, cuando tengas un orgasmo. Entonces, si vas a dejar de respirar, asegúrate que estás teniendo un orgasmo. Evita la fatiga muscular, ocular y neuronal. Descansa, duerme. Por eso también, si de la posición que más utilices para estudiar, cambia, salte a caminar, extiéndete, extenderse mucho y ver al cielo, o te caiga ahí una caca de lo que sea, ¿no? Extiéndete. Pero, por ejemplo, si se extienden ahorita les van a caer flores, ¿no? O sea, están ahí los, ¿cómo se llaman estos árboles? Las jacarandas. Entonces, ¡ay, qué bonitas jacarandas! Sí, entonces extiendes la espalda. La respiración, de preferencia abdominal, para que la entrenes, pero hay que, sobre todo la idea es meter el máximo de oxígeno. Bueno, vamos a lo que sigue. Ya, les decía yo, plantéate objetivos claros. Debes marcarte objetivos de estudio diario. Tú pones tu horario, tú pones el tiempo que le dedicas. Procura hacerlo diario. Mientras más diario te dediques a aprender, mejor. No es lo mismo, como en el entrenamiento, no es lo mismo correr 10 minutos diarios que al final de la semana, el fin de semana, corres 60 o 70 minutos, que es que porque todo lo que no corriste en la semana. No es del mismo rendimiento, mejor lo que puedas por día con alta calidad.
Entonces, márcate objetivos generales y específicos. Generales, el más general de todos, ya sabes, aprobar mi examen de la ENA, que voy a poder observar por medio de el periódico o la página. Plantéate qué vas a hacer en la sesión que vas a estudiar. Voy en el metro, vengo desde Indios Verdes hasta CU. ¿Qué voy a hacer en este tiempo con mi estudio? Ah, voy a leer la sección de etnología, la primera parte. Léela, que te puedas... que puedas verificar que lo hiciste o que no lo hiciste. No importa por qué no lo hiciste, lo importante es que lo notes. Cuando no nos marcamos objetivos, cualquier cosa que hagas es buena. Ay, pues me puse a platicar con mi comadre. ¿Y leíste? No. Pues no que te habías marcado el objetivo de leer. Pues sí, pero mi comadre trae mejor chisme que TV y novelas. Ajá. Entonces, te distrajiste. Entonces, si te marcas objetivos, te concentras en lo que tú mismo te estás diciendo, esto es lo que toca. Debes tener un cuaderno por ahí, aparte de tu guía, ¿sí? Donde anotes, a ver, hoy voy a hacer esto, y hagas tus resúmenes y pase de notas y dibujitos y todo lo que sea, ¿no? Establece los objetivos en términos positivos, es decir, evitando la palabra no. Hoy voy a leer toda la sección de arqueología, en 3 sentadas. Es, hoy no voy a leer la cuarta sección de no sé qué, no, él quitas el no, dices lo que sí vas a hacer, tú eres la persona que está, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello otro, yo voy a aprender hoy, no, pues tal vez estudie hoy, el tal vez no existe, se te evade, una forma de concentrarte es diciendo yo lo voy a hacer. Yo lo estoy haciendo, es más, dilo en presente. Estoy estudiando la sección de etnohistoria, cuarta parte. Mesurables, que puedes registrar o que incluso alguien que te observara de fuera, sí, estuvo leyendo, yo la vi, estaba leyendo activamente y vi que estaba haciendo notas y vi que además hizo unos dibujitos y luego estaba revisando unos videos de YouTube donde aparece un loco ahí diciéndole cosas raras. O sea, sí, yo la vi, ¿sí? Acuérdense que la evidencia... lo que se ve, ¿sí? Funciona mejor que lo que se oye. De hecho, históricamente, la verdad era más importante en términos de lo que se veía. Sí, yo vi, se agarraban los testículos, yo vi esto, aquello, lo otro. Por eso se le llama testimonio, porque se agarraban los testículos. No sé cómo le hacían las mujeres, pero no lo sé. Me hubiera gustado saber, pero la parte de lo que veían era lo verdadero entre los griegos. Ya después en otras culturas lo más evidente es lo que se oye, es que a mí me dijo, es otro boleto. En las culturas como la yogi o el yogi, ¿sí? La evidencia es lo que sientes, lo verdadero es lo que sientes en el cuerpo. Entonces el uso de los sentidos varía según la cultura. Entonces, por eso pone objetivos en voy a revisar mi material, voy a leer en voz alta. ¿Y cómo voy a saber que leí en voz alta? Porque escuché mi voz. ¿Sí? ¿Qué voy a sentir? Ah, pues del acomodo que me recomendó Darío para alargar mi espalda y me voy a sentir muy cómoda y me voy a desplazar como si fuera un títere. Ajá. Si terminaste de estudiar, estás así como cuasimodo. Ay, no cumplí con lo que me había marcado de objetivo, ¿no? O sea, no te cuasimodes. Fecha de logro, hoy lo voy a hacer, voy a terminar en la semana, voy a hacer un resumen dentro de 3 horas, me voy a tardar 4 en hacer lo que sea y establecer pasos para llegar. Esto es importantísimo, acuérdense que planear es una de las máximas cualidades del ser humano, además de estar largos y derechos. El que planea está 10 pasos adelante de que nada más lo tiene en el aire. Si no planeas tu estudio, vas a tener muchos problemas. Hazte estas preguntas. ¿Qué es este material? ¿Quién lo escribió? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Cómo voy a aprenderlo? ¿Cuándo lo voy a aplicar? ¿Cuándo lo escribieron? ¿Sí? ¿Cuándo me va a ser útil? ¿Dónde? Y así, múltiples preguntas de... ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Plantéatelas a la hora de
planear. De tal manera que si tú te haces estas preguntas, aunque no las contestes inmediatamente, tu cerebro está al pendiente de esas preguntas. Ese es aprendizaje inconsciente. Aquí está otra forma, las mismas preguntas, pero acomodadas de otra forma, que implican un nivel jerárquico diferente. O sea, el de la izquierda es el modelo qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y el modelo de la derecha es un modelo jerárquico de cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Es otro nivel. Porque dónde funciona, cuándo funciona, se refiere al ambiente. ¿Qué? Se refiere a la conducta y el objeto. ¿Cómo? Se refiere a la habilidad. ¿Por qué? Se refiere a las razones. ¿Quién? Refiere a el actor. ¿Sí? Y también a quién beneficia, que es el para quién sería, bueno, ¿yo para qué estudio en la ENA? Si ni empleo voy a tener, voy a ganar 6,000 pesos al mes, o sea, no sé para qué quieren entrar. ¿Y por qué? Sí, porque es un nivel incluso espiritual. Hay 4 etapas de aprendizaje. La primera etapa es de... que estaría marcado a la izquierda, incompetencia inconsciente. Soy bien malo para hacerlo, eso. Oye, esto de mover el abdomen para respirar no puedo, soy bien güey. Pero como ya te dije cómo vas a ir haciéndolo y te vas a ir induciendo y te vas a ir moviendo, lo vas ensayando y vas a cometer muchos errores. Aquí es fundamental que cometas errores. A mí no me vengas con que, ay no, yo no lo voy a hacer mal porque me vayan a decir que soy muy tonta. No, hazlo mal. Por eso no existe lo correcto, existe lo apropiado o lo inapropiado para algo. Comete errores, hazlo mal. Y entonces, el nivel de incompetencia inconsciente no se sabe hacer, no se sabe cómo se puede hacer. Es más, ni siquiera, hay veces en las que ni siquiera sabes que pudiera existir la habilidad de estudiar en diferentes niveles del cerebro, por ejemplo. No sabes cómo, se necesita practicar mucho, es torpe, es lento, se comete errores. Es repetir conscientemente, factor 1, factor 2, factor 3, y luego empiezas a leer rápido, no entendí nada de lo que leí. No te concentres en entender ahorita, concéntrate en la técnica de aprender a leer rápido, por ejemplo. Entonces hay que aprender habilidades dividiendo los en diferentes factores. No conozco todos los factores, no conozco todo, aunque el experto ya me lo dijo, por lo menos ya lo tengo registrado. Sí se puede, sí se puede, aunque ahorita yo no pueda. El día de hoy, siendo las 2 de la tarde, ahorita no puedo, pero al rato voy a poder. Tarde o temprano, más temprano que tarde, si ensayas, logras diferenciar una cosa de otra. No sé manejar todos los elementos, no importa. Es como cuando aprendiste a andar en bicicleta y te subes, pum, te caes. Te caes. Y ahí andas y 2, 3 pasitos, pum, te vas para un lado y te vas. Y de repente te emocionas de que ya estás dándole a la bicicleta, mira, ya puedo, pum, vas y te volteas. Los ojos orientan la dirección de la acción. Entonces cuando gira la persona, gira la cabeza, gira los ojos, los ojos se llevan la cabeza y se lleva los hombros, ¡pum!, y se estrella, ¿sí? Eso es normal. Pero fíjate que en términos de la expectativa tiende a ser muy alta y el logro tiende a subir por abajo de la expectativa, ¿sí? Esto es muy importante con esta curva, la expectativa es la línea de abajo. En la siguiente etapa, soy incompetente, pero ya me doy cuenta. Ah, ya me di cuenta que no puedo mover el abdomen del lado derecho. Nada más lo muevo del lado izquierdo. Ah, ya me doy cuenta que no me puedo apoyar en los 6 puntos que me recomiendan. Me apoyo mucho en los puntos interiores. ¿Sí? Tengo colapsadas las rodillas hacia adentro. Entonces, los errores que hay que cometer son de menor calado. Aquí son grandes errores y aquí son menos. Pero todavía hay que cometer muchos errores en aspectos más finos, ¿sí? Tienden a aumentar en parte las expectativas, pero llega una etapa en la que llegamos a una meseta
y ya casi no tengo logros. Y aquí es donde me puedo desanimar y decir, yo no sirvo para esto. Ahí es donde necesitas el apoyo social, que te apoyes de tu familia, que quiere que entres a la ENA. No, ¿verdad? Eso no es cierto. Bueno, en los que sí quieran, como una de las técnicas que les recomiendo es socializar, pues le cuentas a la mamá, mira que estoy estudiando esto, le explicas. La mamá se va a ir porque no sé de qué me está hablando, está loca, ¿no? Pero si no te hace caso, pues le hablas al pajarito, le hablas al gato, le hablas al perro, el perrito te va a mover la cola. Ay, me está haciendo caso, por fin me está haciendo caso. Entonces, debes apoyarte en todo lo que haya en el exterior para que aunque baje tu expectativa y tu logro no aumente, está muy plano, es una meseta, te sigas y haciendo y haciendo y haciendo hasta que te salga. Con que llegues aquí me conformo, ¿sí? Hay que disfrutar mucho esta etapa, ¿sí? Y voy a ganar nuevos patrones de movimiento, que esto es muy importante. El nivel de competencia consciente es cuando ya soy experto. Puedo andar manejando la bicicleta y hasta quito las manos. Y ya, nada más estoy dándole con las piernas y muevo la cadera. Y con eso doy vuelta. ¿Alguien llegó a hacer eso con la bicicleta? ¿Verdad que sí se puede? ¿Cuántos hay que hicieron eso? ¿Ven cómo hay menos expertos? Porque a esta etapa llegamos pocos en las diferentes habilidades. Yo no sé todavía tocar guitarra. ¿Quién toca guitarra aquí? La tocan mejor que yo, se los garantizo, ¿sí? Entonces el experto es, llegamos a, ya sabemos que lo hacemos, pero en todo lo que podamos hacer podemos llegar a esta etapa. No necesitamos llegar en todo lo que hacemos, pero van a llegar a saber hacer todo lo que yo les pido, si lo ensayan, claro, y lo podrán hacer. Y la etapa de competencia inconsciente, ya voy manejando el carro y al mismo tiempo estoy escuchando a la persona que tengo aquí a la derecha. Y estoy escuchando la música y hasta atiendo el celular sin distraer la mirada del frente. Los que distraen la mirada y se ponen a textear, esos son los de riesgo. Pues yo puedo, no texteo, ¿sí? Pero escucho, por ejemplo, una llamada. Puedo hacerlo porque no distraigo recursos. Pero lo que hago es que estoy agregando recursos. Fíjate, imagínense todo lo que tiene que hacer una persona que maneja carro. Tiene que coordinar las dos piernas, suponiendo que sea de clutch. Tiene que coordinar la mano para meter las velocidades con la pierna cruzada. Tiene que verificar 1, 2, 3 espejos, velocímetro, y estar constantemente evaluando, ¿sí? Por si le llegan por... Es más, vean al frente, pero de reojo ven que se le está acercando un carro a alta velocidad. Entonces no van a poder dar vuelta a la derecha. Entonces, en realidad usan muchos recursos, manejo del coordinado de cruzado, manejo de una pierna, manejo de otra, el acomodo del asiento. Por cierto, si usan carro, pongan el asiento así, recto. Todos lo usan así, que andan como pecero. O sea, entonces, son muchos recursos, pero están integrados en una sola acción, y entonces ya no tengo que tomar conciencia de nada. O sea, el buen conductor no necesitan que le digan, estás conduciendo mal. Es más, llega la esposa y le dice, ¡ay, cuidado, ahí viene alguien! O sea, cálmate. Y, no, pero es que mira que la velocidad... Cálmate. Entonces, lo que debe hacer el buen conductor es pararse en la que sí, bájate. ¿Por qué? Porque lo distrae. O sea... Y cuando estamos en la competencia inconsciente, ya somos muy buenos y no necesitamos andar fijándonos en lo que hacemos. Esto no lo reconoce la mayoría, Todos creen que tienes que estar aquí, siendo altamente consciente aquí. Eso es estúpido. La conciencia es para ciertas cosas y ciertas etapas. Y después, arráncate, chiquito. ¿Sí? ¿Quién sabe bailar? Bailar. ¿Tuvieron que aprender paso a paso o se arrancaron y ya sabían bailar desde el principio? Pero ahora, si les dicen, no, pues es que no te muevas así, no te muevas así, ¿qué haces? Te cambias de pareja. Entonces, la expectativa sigue siendo alta y ya por acá es que se va acercando al logro. Nunca llegamos a tener exactamente lo mismo, pero nos acercamos con un 5%. ¿Qué más quieres? ¿Sí?
Entonces, estas cuatro etapas de aprendizaje, considéralas, porque tú debes cometer muchos errores en torno a estas propias técnicas de aprendizaje que te estoy dando y en torno al material de la antropología. Y por eso quiero que leas 7 veces la guía. No creas que es de gratis. Estás usando un lenguaje nuevo, material desconocido para ti. Luego hasta 2 secciones en inglés en arqueología. Por cierto, no te vamos a preguntar en inglés, te vamos a preguntar en español. Así que ponlo en tu Google Translator y ya, con eso. Si no quieres darle duro al inglés, ¿no? Pero si entras a arqueología, debes saber leer en inglés desde el primer semestre. Te amenazo. Entonces ya dije que aprendemos por asociación. Habría en principio 2 tipos de aprendizaje. Asociamos estímulos nuevos a reacciones fisiológicas. La intención es de que te mantengas tranquila, tranquilo, y asocies placer al estudio. Tenemos la idea cultural de que aprender o estudiar, eso es estresante. No es cierto, es una vil mentira, tírenla a la basura. Nada más no tires al que la dice porque te pueden acusar de asesinato. Asociamos o al miedo o al hambre, a la alegría, a la tranquilidad, al enojo. Yo quiero que sea a la tranquilidad y al gusto, ¿sí? Que asocies el proceso de aprender. Estas asociaciones son debidas al proceso evolutivo, y cuando no le hacemos caso al proceso evolutivo, fallamos, ¿sí? Cuando no le hacemos caso a cómo funciona el cuerpo humano, fallamos. Y todo lo que yo les he recomendado, por muy loco que parezca, está basado en la idea de cómo funciona el cuerpo en su proceso evolutivo, es decir, a la filogenia. Si asociamos reacciones fisiológicas con actos externos, ocurre como con el perrito de Pavlov, y eso es importante para el ser humano. A veces se pierde la idea de eso, pero se trata de que esto, que no tiene en sí mismo el estudio, ni es placentero ni es displacentero, se trata de que sea placentero, y la condición placentera de la vida es un asunto de condicionamiento o aprendizaje pavloviano. El otro tipo de asociación es aquella en la que una conducta recibe una estimulación al final para que se vuelva a hacer o no se vuelva a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hacen del hoy no circula es una estupidez, porque la gente lo que quiere es circular, porque el asunto de andar en carro en México es de prestigio, no es de necesidad de transporte. Ando en carro porque eso me levanta 3 viejas por kilómetro. ¿Sí? No es asunto de otra cosa. Ando en camionetota, tengo las cuentas por pagar extremadamente altas, pero ando en camionetota porque así va a ver mi comadre que yo sí tengo. O sea, no es cuestión de necesidad real de transporte en la mayoría. En algunas sí. Después de que se admite la conducta y entonces y se hizo lo apropiado de acuerdo al objetivo, date un premio. Ay, hoy sí logré estudiar tal y como me lo planteé, hice esto, hice el otro, hice aquello. Vamos a tomarnos un cafecito capuchino. Y te das placer. No terminaste de hacer esto, te castigas y ahora te pones a trabajar, aunque no duermas. Y vas a ver si vas a repetirlo. O sea, debe tener consecuencias, es a lo que me refiero. Antes, tradicionalmente en la psicología skinneriana, que da el aprendizaje operante o skinneriano, se le llamaba castigo, pero incluso llegaban a literalmente castigar, o sea, una máquina de toques, sería muy bueno también, ¿no? O sea, así funciona. No estudiaste completo, toques. Pero también podrías hacer quitarte un privilegio. Bueno, quería ir a ver a mi novio, pues hoy no tengo novio, hoy no tengo el placer del novio, porque voy a estudiar lo que no estudié, que yo misma me marqué. Te castigas, es un castigo, pero no te estás maltratando. O sea, no te vas a morir, ni no está en riesgo tu vida, ni tu seguridad personal por no ver al novio ese día. Ya si se va de picos pardos es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta para todo lo que viene. Lo que viene es...
Ya la habían oído, ¿no? ¿Pero con él la habían visto? No, es muy buena, ¿no? A ver quién logra hacer eso antes del examen. Pero quiero que noten que tiene una cualidad muy interesante. No sé por qué no se estaba oyendo tan alto, yo lo tengo alto volumen. Pero en otras veces se ha oído más fuerte. ¿Qué está haciendo este señor? Está asociando un sonido con un gesto y después los va secuenciando. ¿Sí? Vamos agregando elementos y después los dice en un sentido y después los dice en regreso. ¿Sí? Eso es toda una habilidad. Y además, asociar la expresión del sonido, porque no lo está cantando él. ¿Sí? Él nada más está haciendo la gesticulación. Asociar la boca con un sonido en particular que parece que él lo está diciendo. Y además un gesto de un ojo, de la cara. O sea... Y saber repetirlo, y repetirlo es toda una habilidad, ¿eh? No crean que es nada más porque sí. Y bueno, esto es nada más para que no se aburrieran con las lecturas de comprensión, se divirtieran. Como ya dije, un ambiente fácil, hay que hacer lectura de comprensión, que incluye muchos elementos, hay que hacerlo lento, a un ritmo de lectura normal. ¿Quién puede levantarse y tomar su guía y leer en voz alta, por favor? Cualquier sección. ¿Quién quiere demostrarnos que sabe leer? Nada más uno, ¿eh? No todos. Abre en cualquier sección y ponte a leer. La que sea. Nada más párate como ya te recomendé para que yo sepa que me escuchaste. Y alarga tu cabeza y pon tu libro frente a tus ojos. No tus ojos frente al libro, sino el libro arriba, arriba, arriba. Ahí. Bien, 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 bien. Hey, gracias, ahí, gracias, gracias. Quiero que noten que cometió dos grandes errores en dos palabras no tan fáciles de pronunciar, sobre todo si no es de tu uso cotidiano. Por eso quiero que revises la guía 7 veces, para que todas las palabras te sean reconocibles. Fallamos en las palabras que no usamos cotidianamente, eso es normal. ¿Sí? Pero yo quiero que todas las palabras, todas y cada una de las palabras y frases del libro te sean reconocibles. Entonces lees a ese ritmo que leyó 7 veces la guía, cuando menos. Si además agregas lo que te voy a enseñar después, mejor. Entonces, en general tendemos a buscar frase por frase, entender casi casi idea por idea. Por ejemplo, en alemán tienen esta característica de que tienen que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y, hablar, y al final... La última parte de la frase le da sentido a todo lo que dijo la persona.
Entonces estaba un traductor del alemán al español y estaba el alemán, hable y hable y hable y hable, y los otros esperando que les dijeran algo, y entonces llega otro, ya, tradúcele, espérate. Y el alemán estaba, hable y hable y hable y hable, ya, tradúcele, es que se ponen nerviosos. Y entonces termina de hablar el alemán y ahora sí, empieza la traducción. Porque la última parte de la frase, no sé si la última parte o la desinencia de la última palabra, le da significado a todo lo que se habló previamente. ¿Sí? Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a escucharnos, a leer en voz alta, a entender por frases. Eso es una cualidad importante que desgraciadamente ya no está siendo tan utilizada. Leer en voz alta y saber leer en voz alta. Así que entrénense en leer en voz alta. El perro está dispuesto. Te escucha. ¿Sí? Bueno, el periquito. Si leemos en voz alta, tenemos que vocalizar diciendo las palabras completas, incluso bajando la velocidad de lectura. Aprendamos a decir B y V, que son diferentes. Entonces vamos a hablar exagerando las palabras para poder enfatizar con nuestra cara, nuestra boca, como lo hizo el actor, ¿sí?, todo lo que decimos. Y lo leemos lento, no tengo prisa, porque además me coloco en samurái, ando casi en el nirvana del aprendizaje, y entonces leo. No me importa que yo lea lento, o sea, no necesitas leer rápido, lee lento, pero lee completo, la idea completa. ¿Y qué va a pasar? No te pares por las palabras que no pudiste pronunciar correctamente, síguete. La que y te sigues leyendo, ¿no? También hay que buscar leer en silencio, o sea, esa sería la alternativa, sin mover los labios, ¿sí? También es importante. Y si tú lees una novela, ¿no?, o una poesía, no tienes por qué andarla rápido, o sea, no, ya, rápido, no. La lectura de comprensión implica, busca fuentes de información, tu guía es la fuente. Lee hasta los pies de página, te garantizo que hay preguntas de los pies de imagen. ¿Sí? Lee todo. Entonces, ideas generales, aprender nuevo lenguaje, saber palabras clave, eso es una técnica. Si necesitan, hay un manualito que yo me rescaté de internet, que lo tengo en PDF, si alguien quiere ese manualito que habla muy específicamente de esta parte, de cómo hay que tomar en cuenta estos aspectos, se los puedo pasar por internet, pero nos detalla cómo es mejor el asunto de las palabras clave, que habrá principales, secundarias, subsidiarias y un montón de clasificaciones, ¿no? Entonces hay que aprender todo eso. La técnica de aprendizaje por este camino es larga, pero si no la han ensayado en las etapas previas, pues dedícale 2 horas a la guía y 1 hora a técnicas de aprendizaje propiamente, para que aprendas a hacer resúmenes, a hacer otras monadas, por ejemplo, subrayado, fichas de trabajo, resúmenes, cuadro sinóptico. Tienes que saber hacer todo esto que viene marcado ahí en el círculo. Pero yo sí, compañera, entonces, a eso vamos. Pero vamos a irnos ahora sí que como Jack el Destripador por partes. Repetición de lo leído, o sea, una técnica de aprendizaje es repetir lo leído con las palabras que aprendes en el texto. Está el parafraseo, usas tus propias palabras, esa es otra técnica de aprendizaje. La primera era esta, repetir con las palabras. Ahorita vemos eso, ¿eh? ¿No? Y el parafraseo, el resumen es otro recurso. ¿Sí? Saber resumir es una habilidad que debes hacer. Y debes jugar con todas estas habilidades, que quede claro. Unas veces resumirás un material, otras veces
lo parafrasearás, y otra vez lo expandes. O sea, te explayas y hablas más y más y más, aunque parezca choro mareador, no importa. Pero que sea en relación al tema del que estás leyendo, eso es importante. Dramatiza lo leído. Esa es otra técnica de lectura. Dramatiza algún pasaje que se te ocurra, haz esquemas, haz dibujos, aunque no sepas dibujar, no importa si no eres experta o experto como los que levantaron la mano. Hacer representaciones gráficas formales, esa es otra técnica, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahorita que preguntaba la compañera. Vamos a pasarnos de una vez a lo de las técnicas. El mapa conceptual es una representación gráfica formal en donde anotamos los conceptos se entiende como una, dos o tres palabras casi siempre sustantivas o a lo más un sustantivo con dos adjetivos o un solo sustantivo. En general yo lo siento rígido, por eso digo que es así, pero puede ser muy versátil y útil. No es un esquema, es otra cosa, es diferente al esquema. Hay que usar cajas y líneas de conexión. El concepto principal, de acuerdo a quienes desarrollaron esta técnica, se coloca en la parte superior, pero yo ya he desarrollado también la idea de que se pueda manejar en el centro. Los conceptos relacionados se manejan en diferentes niveles según una jerarquía de nuestro entendimiento. Podría ser que la realidad real no es cierto, pero yo lo entiendo mejor así, y eso es lo importante. Cada quien hace su mapa mental. Esta es una idea de lo que es un mapa mental, es decir, el mapa mental de los mapas mentales. Perdón, conceptuales. El mapa conceptual de los mapas conceptuales, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo resulta de la interacción que se da entre conocimientos previos y se refieren a las ideas estables que tiene una persona y está relacionada al ver, o sea, a las destrezas, a las habilidades y a los conceptos. Los conceptos tienen que ver con ideas estables que se refieren a conocimientos previos que se dan en relación a conocimientos nuevos y se adaptan a un contexto funcional y se refieren al aprendiz. Cuando haces un mapa mental te puedes ir en todas las direcciones y entrelazar los conceptos y hablar de ideas, aunque repitas palabras o frases, ideas coherentes. Entonces tómalo como referencia, busca ejemplos en el internet. Ahora sí, otro mapa conceptual, el mapa conceptual de los mapas conceptuales, lo inventó el señor Joseph Novak. Organizado, que expresa sentimientos, o se incluye sentimientos. En cajas y líneas. Fíjate que el conector tiene el conector tiene conectores verbales, gramaticales, ¿sí? Entonces, con esto te das una idea de cómo es un mapa conceptual, cómo se va formando poco a poco. El primero que hagas no tiene que ser el bueno, bonito y a la primera, ¿sí? Sino que conforme vas leyendo y releyendo lo complejizas, lo haces más entero. No pretendas que en una sola leída hagas el mapa conceptual de la vida, no, hay que irlo agregando y haciéndolo cada vez más complejo. Este es el que yo usé para hacer, por ejemplo, mi maestría. Ya voy en la tercera etapa, pero la cuarta etapa, después de 6 meses de haber leído, es esto. En esto resultó, y de ahí salió la tesis de la maestría, en un ensayo. Aquí hay otros mapas como ejemplos, para que veas lo complejo que pueden ser. Puedes usar colores. La herramienta se llama CMAP Tools, la puedes bajar del internet, es gratuita. Nada más tienes que registrarte, pero es gratuita. Y de preferencia guarda tus mapas conceptuales que hagas con la computadora en tu computadora. Eso es muy importante, porque si no se van a una red mundial.
Aquí algunos otros ejemplos de cómo se organizan. Vean cómo ya no organizo yo exactamente el concepto principal arriba, sino es el que tiene letras más grandes, kinesiología. Un mapa bien complejo de las estrategias de aprendizaje. Y ahora vamos a ver el que sigue, el 10. Gráficamente son diferentes los mapas mentales o los mapas conceptuales. También es una herramienta gráfica que ha venido a tomar importancia en los últimos años. Yo los primeros que aprendí fueron hace 25 años. O sea, la técnica ya tiene como 25 años, pero se ha ido insertando lento en el aprendizaje. Lo han hecho sobre todo en escuelas particulares. De gobierno apenas empiezan, y la verdad es que tienen como 2 años que está haciendo el boom de los mapas mentales en la SEP, y la verdad los maestros no saben cómo se hacen. Aquí hay un ejemplo más o menos de bien formado. Figura central, ¿sí?, con un concepto gráfico, ramas que van para todos lados, multicolorido, máximo 3 palabras que se colocan encima de las ramas, dibujos por todos lados, se lee en sentido de las manecillas del reloj, puede contener todas las ramas que yo quiera, alrededor de 7, porque el 7 es un número mágico, pero puede tener más. Y además, deben ser figuras orgánicas, dicen los autores Busan, Tony Busan y su compañera también Busan, deben ser orgánicas las imágenes. Les voy a presentar algunos ejemplos para que se den una idea. Aquí está un ejemplo de un mapa mental con palabras, con dibujos, con ramas. En este caso es conceptos acerca de que hace como 10 años querían ser revolucionarios en torno a la educación. Este es un mapa mental que me hizo un alumno de antropología social cuando di un curso. Fue su primer mapa mental, así que cualquier diferencia respecto a los formales se lo perdonamos. Pero ve, es que mira, ¿ves esa figurita que está ahí gateando? Los puse a gatear. Sí, entonces incluye muchos elementos. Aquí todavía hay muchos argumentos, muchas palabras, no importa. Aquí también todavía hay muchas palabras, el elemento central lo dibuja como nube. El mapa mental y el mapa conceptual, el mejor de todos es el que haces tú para ti misma, a ti mismo. ¿Sí? No es el que le copias a los compañeros, eso no sirve, no sirve copiar. Yo nada más los pongo aquí por ejemplos. ¿Sí? Todo lo que les representó un curso de técnicas de aprendizaje en esas imágenes que acaban de ver. Otro ejemplo de técnicas de aprendizaje en un mapa de ese curso. Otro mapa mental, también demasiadas palabras todavía. Pero veamos ejemplos que tienen menos palabras, les digo máximas 3 por rama. Si agreses una subrama, tienes derecho a 3 palabras más. Muchos dibujos. ¿Sí? De preferencia en hoja apaisada, que es como colocaron su cuaderno cuando hicieron el dibujo. También hay en inglés y en español. Yo los he bajado de internet y solamente les incluyo lo que considero que son mapas mentales adecuados o que reflejan la filosofía original. Este está tomado del libro de Tony Busan. Un ejemplo que me pareció muy interesante, parecen dibujos infantiles. Si no pasaste de palotes 1, pues harás dibujos de este estilo, pero no importa. O sea, lo importante es que te sea significativo el conocimiento. O pudiste pasar a un nivel más artístico, más elaborado, más completo, en este sentido. Sí. Bastante complejo. Pero acuérdate que no necesitas hacer en una sola sentada el mapa. Esto es porque ya estudiaste un montón de cosas. Imagínate esto, lo resumió un cardiólogo de todo su conocimiento adquirido en una especialidad. Oye, pues no lo hizo en un día. Hay que hacer un mapa y reelaborarlo a la siguiente y reelaborarlo y te quedas con el mejor mapa que hayas hecho. Ahora vamos a ver otra herramienta. Que estoy incluyendo ahora.
que es la infografía. Ahí está. La infografía es muchísimo más compleja porque debe incluir mucho más conocimiento, pero bueno, puede ser compleja y cortita. Estas las busqué a base de la palabra antropología. Y bueno, ve, un tema central con dibujo puede ser muy elaborado o no elaborado según tu capacidad, pero vienen secciones donde pones texto claro aquí que tú puedes leer y dibujos alrededor, mapas, ¿sí? Incluyes levantamientos, puedes hacer una organización circular como la que ponen aquí, aunque no se vea todo el círculo, imágenes que aparentemente no representan nada, pero te ambientizan, ¿no? O sea, te meten en un ambiente. Entonces, el Museo de Antropología ya cumple 50 años y ahí están marcadas cómo están las diferentes salas. Es un muy descriptivo, pero en este caso es un mapa del museo, pero puedes hacer cualquier otra cosa. Otra versión de infográfica. La infografía es un resumen. Imagínate que estás haciendo un trabajo para que otros sepan. Ahora sí, mamá, léeme esto. Ah, sí, se ve interesante. Ah, mira qué interesante. Entonces, el lenguaje sencillo, el lenguaje ya lo has elaborado varias veces y entonces lo puedes explicar a otros. Esto es como para que lo entienda un niño de 7, 8 años. Entonces, mientras más lenguaje sencillo ocupes, también te va a funcionar. Me encontré esta infografía también, muy interesante. Que puede, o sea, noten cómo la distribución de la información es variada, es creativa, es a tu modo, a tu gusto. Si no sabes de composición artística, no importa. Procura nada más que unos mapas, unas infografías y unos mapas conceptuales y unos mapas mentales sean diferentes a los otros. O sea, no copies el mismo esquema siempre, para que sepas, por ejemplo, puedes hacer un esquema para todo lo que hagas de mapas o infografías en arqueología y otra organización para antropología social y otra organización para antropología física y otra organización para etnohistoria y así. Entonces ya más o menos sabrás de, esta es información, ya sé de qué es. Siguiente, hay otro que me encontré sobre la cultura, como lo entendida de una forma, ya después aprenderán qué es esto. Esto lo tomé la palabra paleontología para poder encontrarla. Esta tomé evolución, también esta por medio de evolución. Quería presentarles ejemplos de osteología, puse infografía, osteología y encontré esto. O sea, la infografía sirve para todo tipo de información, no crean que es nada más para la academia. Sí, el Terminator. Hablar sobre huesos, o sea, hablar sobre la cadera o prótesis de cadera, la mejor postura y así. Lo puedes hacer sobre todos los temas, eso es importante. Ahora pasamos al siguiente tema. Lectura veloz. Lo importante es de que des continuidad a la acción. Colocas la mirada, te tienes que entrenar en hacer eso, arriba de las líneas, donde está la línea roja, arriba, o sea, arriba del renglón. No es leer con la mirada, con los ojos en las letras, sino arriba de las letras. Esto es muy importante. Y lees de corrido. Entonces, no subvocalizas. Esto es importante en la lectura veloz. Apriétate con un gancho, a ver qué, para que no digas nada y no muevas la lengua, ¿sí? Y entonces hazlo continuo, lees de continuo, sin parar, aunque no entiendas y aunque te equivoques en palabras, lees en silencio y aunque tu propia cabeza no entiendas la palabra o no la pronuncies bien, te callas y te sigues. Continuidad en la acción. Si tú haces nada más el puro hecho de hacer una lectura continua en silencio, lees en la mitad del tiempo normal, porque estás tratando de no entender, o más bien, estás no tratando de entender, y esto es fundamental para este tipo de lectura, que trate, o sea, no te preocupes de entender. Terminaste en la mitad del tiempo, pues lo lees dos veces, y ya te di de dónde sacas más tiempo. Si tú lees de corrido tu guía, te garantizo que aunque tengas la velocidad más lenta, que son por ahí de 150 palabras por minuto, vas a leer más rápido. La siguiente fase de lectura es acelerada,
Entonces lees, colocas tu vista en un punto que abarque varias palabras. La posibilidad de discutir es una sola. El siguiente es aquí la noción del cuerpo en un solo. Y entonces vas tapeando pa, 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 pa. De tal manera que estás pa, 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 saltando, abarcando 3-4 palabras, y eso los lees en un solo golpe. Hay que eliminar la subvocalización. Hay que saltar pocas veces, pero las necesarias según el ancho del renglón. Ahí yo pongo saltos de 2, pero pueden ser que por el ancho de mi guía te necesite 3, no hay problema. La siguiente fase, hay que hacer un barrido hacia abajo. A ver, espérame. Vamos a regresar aquí a esta. Potencialmente hablando, si haces pa, 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 la siguiente fase de esta técnica implicaría, haces pa, o sea, en la mitad del renglón, pa, 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 y ves de un solo golpe, porque tenemos lo que se llama vista periférica, y en una sola mirada lees todo el renglón. La siguiente fase, pero no te la voy a exigir, nada más te la voy a decir, es pones aquí, pa, y ya lees el cuadro completo. Sin... A ver, te voy a pedir un favor. Dilo en voz más alta porque no te entendí. ¿Por qué qué? Muy buena pregunta. Esa es la enseñanza que nos han dado. No tiene caso que leas si no vas a entender. Cuando tú lees muchas veces un mismo material y estás en un estado intermedio, no te forzas a entender, pero bueno, puede que sea que entiendas algo, se te mete la información a la cabeza. Eso es inevitable. Entonces, no importa si no lo entendiste a la primera, como lo vas a leer 7 veces, seguro que en la quinta, sexta o séptima lo vas a entender. Es decir, no trates de entender a la primera, esa es la recomendación. Quítate de encima la carga de tender a la primera. Sí. No, cuando es que eliminar la subvocalización es eliminar la subvocalización. Es decir, tienes que, como parte del proceso de aprendizaje maduro, tienes que aprender a dejar de hacer cosas. Se llama inhibir. Inhibe la subvocalización. Estás leyendo en voz alta y estás, notas que estás moviendo los labios, deja de moverlos. Bueno, podría ser que sí, pero yo desde donde lo manejo, cuando se trata de no mover los labios, se trata de no mover los labios. Y también requiere entrenamiento, o sea, nos entrenamos entrando en la secundaria a andar como pericos. Ya cállate, por favor, Juanito. Ya cállate. ¡Cállate! Y no nos callamos. ¿Sí? Cuando más nos dicen, menos nos callamos. Pues aquí tendrás que aprender a callarte. O sea, es un asunto de que viene desde pequeños. Acuérdate que estamos luchando contra patrones de movimiento que instalaste hace 15, 20 años. ¿Sí? Bueno, entonces, también puede ser lectura ojo de pájaro. Simplemente leo y ya, entendí. O leí. Yo así le hago, porque si no, no podría yo andar en el Facebook, poner materiales en el blog y todo eso. Tengo que leer a ojo de pájaro y agarro las ideas principales. ¿Sí? Mirar la página completa, entrar de modo búsqueda, le dices a tu cerebro, ponte a buscar esta información concreta, y entonces empiezas a hacer scroll en la pantalla, o en el texto, ah, aquí está, ya,
No tienes que leer todo porque buscas algo específico que te marcaste con tus objetivos, con tus preguntas de aprendizaje. Eso hace tu cerebro, es un recurso. Entonces, cuando puedas leer un texto en una página por un instante, o sea, un segundo, vas avanzando. Entonces, prejuíciate, aprender es fácil. ¿Puedes usar esta frase además de esto? De que tú mencionabas del 1, 2, 3, 4, no sé qué. Es fácil, yo puedo, lo estoy logrando. Anótalo, es fácil, yo puedo, lo estoy logrando. Porque lo vamos a usar en la siguiente técnica. Es fácil, yo puedo, lo estoy logrando. Es fácil, yo puedo, lo estoy logrando. Te lo repites en voz alta y en silencio. Y soy capaz de aprender todo material que llega a mis manos. No dice que si es de antropología o no, pero es una frase genérica. Al hacer lo necesario, logro mis objetivos. Son frases hipnóticas. Funcionamos por hipnosis, funcionamos por autohipnosis. Y parte del proceso de lo que yo te estoy diciendo es deshipnotiza de todas esas ideas limitantes que te enseñaron. Ese es cierto. Vamos a ver rápido lo que sigue. Rápido la fotolectura. La fotolectura es una técnica bien rara. Hay que hacer 7 cosas a la vez. Paso número 1. Realiza movimientos de ojos en todas direcciones para tenerlos descansados. Aprende a que puedes ver con más. O sea, si tú concentras tu vista al centro, pero puedes ver alrededor, abran sus brazos y van a ver que pueden ver aquí el movimiento de su mano. Con los dos brazos, sí, puedes probar. Eso es vista periférica y la vamos a ocupar. Vean este objeto y hagan un disco para que se fundan las dos imágenes y entonces en ese momento se va a ver una sola imagen flotando. Si no puedes ahorita, no te preocupes, que no te duelan tus ojitos, pero tienes que entrenarlo. Puedes buscar imágenes estereoscópicas del internet. Y ahí haces este proceso de a cierta distancia, 30, 40 centímetros, haces el disco y buscas que se fusionen y que floten en el aire. Puedes hacer que esta imagen, que aparentemente es compleja, se vea de bulto. Ajá, no necesitamos lentes especiales. Entonces, que te entrenes esto, el ver chueco. Entonces, preparas para la fotolectura, se necesita que prepares objetivos de aprendizaje, hacerte preguntas específicas, ya te lo había dicho. Revisar el libro material, hacer una prelectura rápida. A ver, ¿de qué trata? ¿Ya leyeron toda la guía así nada más de, a ver, ¿de qué trata? A ver, así. ¿Ya la leyeron? ¿Tuvieron un mes? ¿Ya la revisaron completa, aunque sea así de ojo de pájaro? Sí, qué bueno, ¿eh? Porque si no, tarea para el día de hoy. Revisar encabezados, negritas, fragmentos, pie de página, pero así, de rápido. Y entonces viene, pasos para la fotolectura. Te sientas en samurái. Imaginas una mandarina que está en la parte superior. Esta es la técnica tal y como me la enseñaron. No tengo la menor idea de para qué sirve la mandarina. Pero se trata de que te imagines su olor, su textura, y hasta la degustes. Nada más la regresas ahí. Dejarse jalar como si fueras el títere, tiene que ver con eso, la acomodo. Respirar en el abdomen, ya lo vimos. ¿Sí? Repetir una frase hipnótica de logro positivo, como las que te acabo de pedir que anotaras, y si no, ahorita te las paso. Y hacer el visco, que era el último paso. Ya todo te lo había dicho previamente, ¿no? Que haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, pues ahora lo vas a hacer todo junto. ¿Sí? Ah, pueden aprobar si están haciendo el visco adecuado, colocando dos dedos así, y cuando veas que el dedo, como que se forma un dedito encima, enfrente de los dos dedos aquí flotando, esa es la forma adecuada de ver chueco. ¿Sí? Sostén el libro frente a ti, ya te lo había dicho. Y ahora tienes que hacer todo lo anterior al mismo tiempo, ¿sí? Y pasas entonces una página por segundo. Empiezo a hacer así.
hacer este proceso de revisar la página. Es fácil, pues, lo estoy logrando y paso mi mano así cruzando. ¿Para qué? Porque voy a ir a tomar y cambiar la página. Es fácil, yo puedo, lo estoy logrando, es fácil, yo puedo, lo estoy logrando, es fácil, yo puedo, lo estoy logrando. Al principio es difícil llevar un ritmo de una página por segundo, es fácil, yo puedo, lo estoy logrando, es fácil, yo puedo, lo estoy logrando. Y va a decir, compañera. Entonces, cuando termino de leer la sección y decidí leer, volteo el libro de cabeza y me pongo a leer de regreso. Es fácil, yo puedo, lo estoy logrando, es fácil, yo puedo, lo estoy logrando, es fácil, yo puedo, lo estoy logrando, es fácil. Me termino el material de cabeza, descanso 20 minutos y después hago un mapa conceptual, un mapa mental o una infografía. Primero tienes que hacerlo, revelar, ¿verdad? Es fotolectura, entonces tienes que revelar la información. ¿Cómo se revela? ¿De acuerdo a esta técnica? ¿Sí? Haces un pase en ese de la información, ¿sí? Y lees aquello que tu intuición te diga, lee esto. Trata mejor. Entonces lees, tal vez alguien piense y con razón que otro ejemplo más sencillo que el del terreno me habría permitido destacar con mayor fuerza los nexos permanentes que unen a la historia al espacio. ¿Verdad? Hay una joven escrita, no quiero leer más. Entonces me sigo así otra vez. Y hasta que mi intuición me dice, aquí leo. Reviso los cuadros aquí al borde, ¿sí? También podría ser que haya uno que carrera a la historia. Ya lo leí. Ah, esta de fotografía es interesante. Y entonces, y así leo, y así fotorreleo, y después de 20 minutos de haber descansado, y ahora sí hago mi mapa conceptual, un mapa mental, revisando un poquito el más detalle. Igual no es el primero, no es el único, ni es el más excelente de todos los mapas que le voy a yo hacer. Acuérdate que la primera lectura es una primera construcción. Y después lo mejorarás, y después vuelves a leer igual. Si de por sí con la pura lectura en voz alta, tranquila, normal, Jürgen Habermas, uno de los filósofos más destacados de la actualidad, afirma que la historia del siglo XVIII generó una preocupación por el conocimiento objetivo del pasado. Y así que sí que son, te garantizo que lees 7 veces la guía. Hazlo a estos ritmos de locura que te estoy pidiendo, haciendo 7 cosas a la vez, ¿sí? Y también va a ser un recurso. Se llama colapso del pensamiento. Se trata de que tu mente consciente esté entretenida haciendo esas 7 bautadas, en lo que se te mete la información y se la aprende tu mente inconsciente. El modelo de mente consciente funciona, aunque no te hayan dicho que existiera en el pasado. Nadie lo sabe, los maestros de primaria no tienen la menor idea. Los maestros de secundaria no tienen idea. Algunos maestros en preparatoria lo saben. Entonces, si no te lo habían enseñado es porque no lo saben, queda fuera del campo de conocimiento de estos maestros, entonces no te lo pueden enseñar, ¿sí? Bueno, yo ven y te lo digo, puedes decir, está bien loco, ¿y por qué tengo que hacer eso? No, no lo tengas que hacer, no lo hagas. Te lo recomiendo, para que leas. Así leí yo, por eso, o sea, yo tenía que trabajar y hacer maestría, yo no tuve. Maestría y doctorado me lo pasé sin él. Ahí había que trabajar. ¿Sí? Y además ponte a dar clase acá porque es nada más imposible de darle a la ENA. Entonces, sí se puede, se pueden hacer múltiples cosas. Lo que sí me gané fue un negocio. Pero. Ya arriba otra pregunta. Entonces. Esto es la técnica de la fotolectura. Funciona. Y funciona muy bien. Fotolectura. ¿Colapso de qué dije? Es que lo acabo de inventar el término. O sea, la idea es que se te colapse la mente consciente. Que se vuelva loca. Para que deje de funcionar el lado izquierdo del cerebro y funcione el lado derecho. Pero sobre todo la mente inconsciente.
Déjame ver si hay algo más, algún otro delito que perseguir. No, este es el completo. Ah, otras estrategias, rápido. Tenemos en 5 minutos. Dame 5 minutos y ya. Ya nos vamos a comer. ¿Te imaginas que vas caminando por un reino? Ahorita te contesto. Por una calle o tu reino imaginario. Y entonces le vas entregando a cada uno de tus súbditos información de la que acabas de estudiar. A ver, señor lacayo, por favor, guárdeme esta información. A ver, señorita cocinera, guárdeme esta información. Y así te vas, te sientes como rey, porque además vas a caminar como rey. ¿Sí? Entonces, cuando quieras recordar la información, te recuerdas dónde iniciaste el camino. Es un camino imaginario. Entonces, te imaginas que vas circulando, a ver a quién le dejé. ¿A la calle? ¿Al carretero? ¿A la cocinera? ¿A quién se lo dejé? Entonces, vas y en tu imaginación, oiga, deme esa información que le pedí. Trátalos bien, porque si no, no te regresa nada. Años de existencia, así que ni me la cuestiones. Dime, a ver, pero primero, por aquí. No, tú. No sé si sea lo mismo, pero también en algún momento me mencionaron un método que era imaginarse el lugar. Entonces, en cada habitación necesitábamos cierta información. Es lo mismo. Puede ser una calle, puede ser una casa, puede ser el reino, lo que sea, es igual, es la misma. Cuando estudies, te sientes, ten conciencia de a dónde diriges la mirada para estudiar. Lees tu información y levantas la vista. Fíjate en qué dirección levantas la vista. Lees tu información y levantas la vista. Procura que de cada materia siempre dirijas la mirada en la misma dirección. Y entonces de aquí surge el ejercicio que le llamo de los stickers. Dirige tu mirada, cada que leas, dirige tu mirada a un mismo sitio. Yo elegí arbitrariamente arqueología allá, con stickers de color morado. ¿Sí? Puedes hacer stickers literalmente así, un resumencito de un sticker y lo pegas en una pared de tu casa, ahí, lado izquierdo. Pero que coincida con el que elegiste, a donde guardas, digamos, imaginariamente la información. Entonces, si estás sentada, sentado, y estás leyendo, ahí está la pared del sticker, ahí está la información. Te imaginas que guardas la información allí. Y después haces lo mismo para cada una de las secciones del libro. 7 secciones. Entonces te aseguras que sea diferente la dirección de allá de la de acá. Para mí es diferente. O sea, aquí y acá no es lo mismo. Y acá es diferente, acá es diferente. ¿Sí? En una estar en la posición de samurái. Hasta que completes las 7. Carreras que puedes poner además físicamente, realmente colocar los stickers. ¿Sí? Y entonces cuando estés haciendo tu examen, dirige tu mirada cuando estás en la sección de arqueología a donde pusiste la información de arqueología. Dirige tu mirada a donde pusiste la de antropología social, la donde pusiste la de antropología física y así, y eso te va a dar acceso. Ahora, cuando hagas el examen, ven antes. No estudies 2 días antes. Olvídate, ya no aprendes nada. Tampoco te vayas a chupar, o sea, vete a, descansa. Un vinito tinto no te hará daño, pero no vayas a chupar, te infles, ¿no? Te sientas en tu posición de samurái durante el examen, ¿sí? Lees todo el cuestionario, son 120 preguntas. Sí, ¿verdad? Todavía son 120, sí. Porque ya en la UNAM son 130. Lees todo rápido, te darás 10 minutos. Y ahora sí, comienza. Pregunta número 1. ¿Me la sé? ¿No me la sé? Sí, me la sé. Contesto, ya te entrenaste en hacer bolitas, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Entonces, 2. A, B, C o D. No, D. El siguiente. La quinta, no le entiendes. A ver, ¿cuál es? Ya diriges tu mirada a la sección.
No, no tengo idea ahorita. Dejas esa pregunta, te saltas un renglón en tu hoja de respuestas y te sigues con la sexta, y así, tra, tra, tra. Y no le paras, acuérdate que es de continuidad. La eficiencia te la da la continuidad. Entonces, terminas de resolver llegaste a la pregunta 120 y te regresas a la primera que no contestaste. Acuérdate que estás ligerito. Para esto te habrás consumido, tienen 4 horas, ¿no? Para hacer el examen. Habrás consumido además 2 horas y media. Y entonces, con el 60-70% del examen, si estudiaste, cuando vean por la ventana que a la hora empieza a salir alguien, este güey no va a pasar. Él hizo todo de Tin Marín de doping güey. Y no. Entonces, segunda vuelta, vuelves y le das medio minuto de reflexión, a lo más un minuto. A ver, ¿qué es esto? Y usas las técnicas y te acomodas y a ver, todo, y buscas la información. A ver, ¿a quién se la dejé guardada? ¿Al cocinero? ¿A quién sea? ¿En qué cuartito lo puse? ¿Qué nivel? O sea, y entonces no sale después de un minuto, te la saltas. Y así vas con todas las preguntas, te garantizo que aumenta un 10-15% el número de respuestas que dices, la hice bien, es correcta. Tercera vuelta, las que te quedan. Y hasta 4 o 5 vueltas, hasta 20 minutos antes de terminar la hora. Ningún maestro te va a correr antes de las 4 horas. Es una gran ventaja. Ocupa las 4 horas. 20 minutos antes podría ser que te queden 10, 15 preguntas sin contestar. No sé, por más que le digo a la cocinera que me la entregue, no me la entrega. Pues que trátala bien cuando la veas. Entonces, no sé. Bueno, ahí sí. De Tin Marín de doping, güey. Ave María, dame puntería y ¡pum! Pero son las últimas y en los 20 minutos restantes ocupas 10 en contestar esas. 10 últimos minutos para revisar todo el examen, llenar bolitas que no estén bien claras, todo eso, bla, bla, bla. Y un minuto antes de la hora, entregas. O cuando ya te dicen, ya pasó la hora, no, maestra, me quedan 3 minutos, aguántese. Y entregas. A usar el máximo del tiempo. Lleva agua, duerme bien, sobre todo los últimos días. Vente temprano. No, mira, no importa si te vienes a parar aquí a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana o la noche anterior. No vas a entrar antes. Hay un orden específico y te garantizo que desde que empiezan a entrar, aunque sean hechos bolas afuera, empiezan a entrar, en 10 minutos ya van a estar en el salón, en su lugar adecuado, porque van a tener un lugar asignado específico. El orden, la logística de acomodo de todos ustedes es tan precisa que en 10 minutos ya van a estar distribuidos en su salón y en su asiento. Así que no llegues antes, llega con mesura, desayuna bien, duerme bien, tráete tu litro de agua. Una clave de que estás estudiando bien es de que consumes agua y vas al baño. Si es demasiado, verifica si estás perdiendo sales por el calor. Entonces, y agrégale suero oral. Sí, es que si no funcionas. Si estás seco, te va a dar cruda de estudio, que es igual que la cruda de tomar café o de tomar alcohol, porque se pierde agua. Si las neuronas están sin agua, tú eres el que pierde, no lo hagas. Bueno, se acabó. ¿Qué les dije, muchachos? No estuvo muy interesante lo que el doctor aquí nos dijo. ¿Cómo pudieron 300 aspirantes aquí con el calor, la hora, el cansancio? Y aquí están. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias al doctor Darío Aguirre. Y los espero el próximo sábado a las 9:00. No lleguen tarde. Muchas gracias, Darío. O más bien lleguen temprano, señorita de Rosa. Ah, por cierto, acuérdense que tengo un canal que se llama Darío Aguirre. Lo pones Darío Aguirre Técnicas de Aprendizaje en YouTube y ahí vas a ver algunos de mis videos. Puedes dejarme comentarios o hacer preguntas en relación a todos estos temas y te voy a contestar. Gracias.